Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos de nuevo en directo, una vez más, con Monkey Island. Bueno, The Curse of the Monkey Island. Esta tercera entrega de esta mítica saga de aventuras gráficas que ya comenzamos ayer, que le dimos tres horitas y algo, y que bueno, que hoy vamos a continuar hasta que termine. La verdad es que ayer estaba reventadísimo, pero hoy estoy mucho más descansado. Lo que veo que ha dado un poco de problemas YouTube. No sé si se ha quedado mucho rato la pantalla en negro. Han cambiado todo el sistema interno de YouTube y espero que no haya dado ningún fallo al iniciar, porque han cambiado la interfaz a una que es lamentable y la han cambiado todo de sitio y todo está mal. Y ahora hay que acostumbrarse de nuevo. Pero en fin, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir riéndonos, vamos a seguir con la nostalgia, con este pedazo de juego. No sé cuánto quedará, porque esta parte tengo más vagos recuerdos de los puzzles, creo que son más complicados. Y bueno, ya sabéis, agotamos diálogos, disfrutamos de la aventura gráfica como si fuera la primera vez que lo jugáramos. Pero obviamente no es la primera vez, ¿no? Ni para la mayoría siquiera. Pero bueno, ahí estamos, a tope. Muy buenas, Adriel, Satoshi, Gabriel López, Carlos Conte, Dino Games, Kimaru, Wipigar, Jelson, Miguel Carmona, David Cano. Te he dicho una vez, pero puede que otra. Marta Cornet, Gabriel, Siri Sal, Moguri, Sergio Rodríguez, Bichos, Fénix, Magic Catman. Muy buenas a todos los que os vais uniendo, que estáis por ahí. Soledad Andaluz, Sakura. ¿Te suena el Dust and Lucian Tale? Lo tengo en Xbox 360 y es un juego muy, muy, muy bueno. Lo que no lo tengo es en el canal. Vamos a darle duro, ya sabéis, una manita arriba y compartir el vídeo por vuestras redes. Y vamos a disfrutar de un clasicazo. Vamos allá. Bueno, ya sabéis que lo último que hicimos fue las batallas de peleas de insultos, como en la primera parte, que es algo que está genial. Vale, tenemos un corcho ahora. ¿Y la botella? Jabón de afeitar del Capitán Nick. Se habrá caído del maletín del barbero al hundirse el barco. Tengo una bandeja con espuma de afeitar. Esto me acordé y no sé ni para qué. No creo que a él le gustara eso. ¿El cual planeó subirlo? No lo sé, al deducir de un tail. No sé, no estoy seguro. Esa loción es para la piel seca y áspera que suele quedar después de reparar el barco. Aquí está uno de tantos: Celord, Ginebra, Jere, Michael Warrior, Maxiel, Thomas Campos, Lorcadroid. El tuyo de Banjo, el duelo de Banjo es la caña. A ver, vamos a hablar con ellos. ¿Haggis? ¿Sí? Amotinarse es un gran paso. ¿Lo queréis reconsiderar? Sí, estamos de acuerdo. Mejor sentir la lesión en nuestros rostros que el agua del océano. ¿Cómo van las reparaciones? Todo podría ser peor. En esta isla hay cantidad de madera, es decir, que podremos reparar los grandes agujeros del casco. También pondremos suelo de madera en la cubierta. Muy bien. Sí, es algo de lo que ya hemos hablado hace tiempo. Hola, Víctor. Mejor que tengáis cuidado, sediciosos. ¿Tener cuidado de qué? Pues de una cosa. El mar odia a los desertores y os tragará. No, chico. El mar odia a los náufragos que no le dicen nada de nada. Los oasis odian a los desertores. Hostia, ¿qué? Vale, ¿qué grande eres por esos dos pavos? Un par de euros de madera para que compres cosillas. Qué grande, macho. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Muy buenas, Isa. Ese 100 duros. Eso que tienes ahí es una gran botella de loción. Sí, lo es. Y que no se te ocurra robarla. Seguro que la vamos a necesitar. En este clima tropical, la carpintería envejece la piel. Había que cogerla, pero este no es uno de los muchos problemas a los que un pirata debe enfrentarse diariamente. Sí, señor. Si los piratas no lleváramos loción de manos, tal vez moriríamos por frotárnoslas. Qué malo. Wow, si estuviera haciendo un trabajo de historia sobre los piratas e incluyera ese dato, seguro que recibiría una S+. Una S+ garantizada. Y esa S+ te llevaría a la universidad deseada. Piénsalo. ¿No hay ninguna forma de conseguir un poco de solución? Es Arcadia, Real Life, Olmedo. Mira, deberíamos reparar el barco. Gotea como un colador. Y por alguna razón desconocida, las provisiones de alquitrán del barco se han acabado. No entiendo cómo la anterior tripulación podría navegar sin nada de alquitrán a bordo. Pero el hecho es que si no conseguimos alquitrán o algo parecido, nos veremos condenados a permanecer en esta isla. Sí, te daría toda la botella de brillante loción si pudieras encontrarme algo para arreglar el barco y volver a casa. Te dejaré volver al trabajo. ¿Cuál me gustó más? Xenoblade Chronicles 2. Me parece el mejor. Vale, pues de momento
No creo que pueda pillarlo, ¿no? No puedo llevar agua en la... Eso no necesita que tengas... Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. Parece el resto de una galleta en perfecto estado. No, eso sería una tontería. Vale. Vale, tenía que hacer una brújula magnética. ¿Puedo usar el corcho con eso? Tenía que hacer una brújula magnética. ¿Cómo se hacía? Piratería, el estilo LeChuck. Capítulo 1. ¿Cómo meter a más de 15 hombres en el cofre de un hombre muerto? Capítulo 2. Grilletes o flagelación. La cuestión de la edad. Madre mía, ese es malísimo. Me lo explicaban, ¿dónde era, tío? Solo he llegado hasta la 243. Un compás o brújula es un metal imantado que flota en una solución. ¿Pero una solución de qué? Buah, no me acuerdo cómo era, tío. No puedo pegar eso. Parece el resto de una galleta en perfecto estado. No puedo pegar eso. No puedo pegar eso. Eso no necesita un diente de oro. No quiero cortar. No quiero cortar eso. Bueno, me faltará algo. Pero habría que hacer una brújula. Parece que Lane está bien. Aguanta, cariño. Ya mismo ya está. Voy a sacarte de este lío. No puedo sacar ese anillo de su dedo. Pues si alucinas, no podré pillarlo, ¿no? Con esto. Eso no necesita que tenga espuma. Son muy pequeñas y rápidas para atraparlas con mis manos. Vale, aquí tenía que venir luego. No. Oye, un tocón. Oye, un tocón. No. ¿Qué tal, Mario? Se comico. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. No llego. ¿Llegas algo tarde? Que va, nunca es tarde. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. ¿Y por qué no puedes? No. Línea de ferry El Galés Perdido. Fantasmales, cruceros y excursiones para ver ballenas. Vale, necesitaba algo entonces para coger eso. Pues si esto me recuerda un poco a la del Hollywood Monster, ¿eh? Pues es verdad, Marta, ¿me comentaste algún easter egg? ¿Cómo eran los easter eggs que tenían que salir ahora? Que no me acuerdo, mira que me has dejado un comentario, ¿eh? Parece que fue un buen espectáculo. Siente el poder de la anciana diosa del volcán en... Griswold Sopabuena presenta Altamente Explosivo, el cabaret de chicas más intenso del Caribe, con Guillermina, la tentadora de la caldera. 7 noches. Claro, Rocío, cuando sea tu cumpleaños avisa y te felicitamos todos. Ya, gracias, Borja, tío. Siento que una presencia oscura se está acercando a mí. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah! Por favor, bajito, no grites. ¡Oh, mi cabeza! Hay una escena secreta en lo del agua. Vale, ahora lo miramos. Hola, soy Guybrush y tú debes ser... Soy Madame Shima, señora de las viejas artes de la precognición y del presagio. Diva de la adivinación. Chachi, eres una divina. Ah, eso y mucho más. Lo que sea, dime mi fortuna. No creo que desees oírla. Hay cosas que es mejor que un hombre ignore. Pero ignoro tantas cosas. Venga, quiero conocer mi futuro. Mi Monkey Island favorito de Arcturus es el 2. Preferirías no saberlo. Seguro que no sabes hacerlo, ese es el problema. No puedes hacerlo y temes que todos descubran que tan solo eres una farsante. Sabes que podría lanzarte una maldición que podría hacer que cada bocado de comida que tomaras se convirtiera en una voraz cucaracha dentro de tus intestinos. Sería la muerte más atroz que te puedas imaginar. ¿Vas a leerme la suerte, sí o no? No estoy bromeando. Vale, vale. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Fama, fortuna, romance? Muy bien. Consultaremos las cartas. El doblaje es muy bueno, ¿eh? El proceso de leer el tarot es muy complejo. Cada carta habla de un futuro suceso en tu vida. Y todas juntas te dirán la historia de tu futuro. Un futuro lleno de cambios y... ¡Ay! ¡Santo cielo, mujer! ¡Deja de gritar!
¿Qué pasa? ¿Es eso un buen... ¡Ay! Es la muerte. En el tarot, la muerte solo significa un cambio, ¿verdad? Es decir, que no debería preocuparme, ¿no? Sí, claro, lo que tú digas. Ahora, por favor, vete. ¡Mira, un mono de tres cabezas! ¡Ah! Entonces las profecías eran ciertas. ¿Dónde? ¡No veo nada! Debe haber huido. Muy mal presagio. Una carta del tarot que dice muerte. Es que es surrealista total, tío. Debe haber algún error. Vuelve a leerme las cartas del tarot. No hay dudas en cuanto a tu destino, Guybrush. Las cartas no mienten. Pero si insistes... Otra vez, la muerte. Creo que ahora tendré más suerte. Léemelas otra vez. La suerte no cuenta aquí, Guybrush. Es tu destino. Da igual, veamos lo que dicen las cartas esta vez. La carta dice... muerte. ¿Estás segura de no estar repartiendo siempre la carta de abajo? ¿Recuerdas esa maldición de la que te hablé? Vale, vale. No me acuerdo para qué servía esto, ¿eh? Adelante. Muerte. ¿Cuántas cartas de esas tienes? ¿Qué tal, Cid? ¿Isabel? ¿Me vuelves a leer las cartas del tarot? Esto es obra del diablo, Guybrush. Los destinos se han confabulado contra ti. Y nadie puede interferir. Tu camino ya está decidido. Vale, ya te entiendo, de verdad. Solo una vez más. Para Guybrush. A ver si lo adivino. ¿Muerte? Sal de este lugar. ¿Qué? Nos estás poniendo a todos en peligro. Tu mera presencia tan solo nos traerá enfermedad, tragedia y muerte. Ah, sí, pues bien. ¡Demonio! ¡Demonio! Madame Sima, yo... ¡Lárgate! Traerás la muerte a todo lo que te rodea. No puede salir nada. Me encanta cómo se le mueve el ojo. Esto. He sacado 5 cartas de muerte. Eso no puede ser nada bueno. A ver, vamos a mirar lo del Aster, ¿eh? Luego volvemos. ¡Muerte! Ay, no, luego. El naufragio. No puedo llevar agua en las manos. 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 No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua. No puedo llevar agua en las manos. Qué rayada, tío, ¿no? No puedo llevar agua. 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 No puedo llevar agua en las manos. 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 No hace nada, no me deja. No puedo llevar agua en las manos. 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 No, no me deja hacer lo del agua, ¿eh? No puedo llevar agua en las manos. De verdad aquí. Ah, en la otra playa. Ya decía yo. Yo no puede ser. ¿Qué otra playa? Aquí. Ah, aquí, vale. En realidad no quiero entrar en el océano. En realidad no quiero entrar. En realidad no. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no quiero entrar en el océano. En realidad no quiero. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no quiero. En realidad no. En realidad no quiero. En realidad no quiero entrar. En realidad no quiero. En realidad no quiero entrar. Bien, si insistes. Ah, pues sí que es verdad. ¡Hostia puta! No me acordaba yo de esto, ¿eh? Ese tipo no podrá mantener la respiración bajo el agua mucho tiempo. ¡Qué pena! Espero que valiera la pena. Hostia puta, no lo sabía, ¿eh? No, este no lo sabía, no lo sabía. Este Aster Egg no lo conocía, ¿eh? Lo digo de verdad, no lo conocía.
Necesito algo con lo que quitar un trozo. No quiero saber lo que hay allí dentro. No quiero saber lo que hay. Ese tenedor está atascado en ese queso congelado. Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. ¿Qué tal, Rachel? Ese Floppy Poppies, ¿qué tal, tío? Hola, soy Gabrus Dripwood y yo... ¡Deja de gritarme! No estaba gritando, solo estaba... Tengo una resaca terrible. Busca algo para despejarme la cabeza y hablaré contigo. Y cállate. No, 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 no toques eso. ¡Oh, mi cabeza! Vale. Nah, van directamente a mis caderas. No pienso llevar por ahí los escupitajos de otras personas. Ya superé esa etapa. Well, ¡qué asco! Nah, van directamente a mis caderas. Nah, van directamente a mis caderas. Es un vergonzoso anuncio. A ver. Un barril de ron, dos frascos de ron calentado, un vasito de ron, tres tragos de ron, una cucharita de vermut y cilantro. Es claro, sí que te... Es absurdo esta receta, tío. ¿Se puede saltar? No. Así. Un vasito de vodka, un vasito de ron, el zumo de tres limones... Ballena azul, Argentoni. Mezclé una parte de bebé de barba amarilla con una parte de bebé de barba azul. Una pata hinchada. Zombie del pantano. Apéndice A. Cura piratas contra resaca. Despeja las cabezas embotadas. Un huevo, pimienta y pelo de perro que te mordió. Pacientes sensibles al alcohol. Consultar a un médico antes de usarlo. No mezclar con alcohol antes de manejar timones o otra maquinaria pesada. Causa extrema, 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 extrema. Extrema, 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 extrema somnolencia. Vale. Vale, pues eso. Nos faltan materiales, ¿sabes? Es de PC, sí, Tommy, es de PC. Solo de PC. Solo salió en PC. Está cerrado. Tienes otros dos estrés dentro de la tumba de Stan y otro en la cripta de Sopabuena. Llegado el momento, si quieres te lo recuerdo. Vale, 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 por mí genial. Minerva Stronenheim Sopabuena, baronesa de Borch. No puedo tirar de él. No puedo usar el imán con... ¿Y por qué no, tío? Viejos retratos de la familia Van Ensalada. Y yo que pensaba que los Sopabuena eran poco atractivos. Preferiría dejarla abierta. Hay un olor bastante peculiar en este pasillo. Ahora no tengo tiempo para eso. Tengo una novia que rescatar. ¡Ey, el cojín! No es mal que me he dado cuenta. Aunque no sé para qué era. Es un cojín muy suave. Parece muy suave. No. No quiero cortar eso. Vale. Ron Gilbert ya no estaba en este, ¿no, Lord? No estaba. ¿Qué tal, Salva? ¡Es Hildazo! Javi DL, ¿cómo estamos? Cerrada. Tierra gratis. Tierra gratis. Cerrada. La cripta de la familia Sopabuena. Miller el imbécil. Aquí el viejo Miller yace, más allá de su mejor estima. Bebió algo que el cuerpo deshace, con un medio de lima. Vale. Ah, hay que quitarle el pelo a ese perro. Sí, el imán es para la aguja. Demasiado estropeadas para que puedan ser utilizadas.
Es un banco de trabajo Black Bear's Dick Maker. Siempre había querido uno, pero nada. No tengo nada que decir. Es un cubo metálico de reciclaje. No tengo nada que decir. Esto lo suyo es con esto. Chachi, un corcho con un alfiler imantado clavado. Te quedas de piedra ante las posibilidades. El alfiler del corcho también está imantado. No puedo usar el corcho con eso. Es un corcho con un alfiler imantado. Pero me faltan todavía cosas, así que da igual. Muy bien, chico, esto no te dolerá. Creo que no le he hecho ningún daño, debe estar cambiando el pelo. Ese no es mi trabajo. No creo que a él le gustará eso. No quiero eso. Qué cabrón que soy dándole eso de lleno de gusanos. ¡Au! ¡Me ha mordido! Cabrón, me tenía que morder. No quiero eso. La música se parece a Medieval. Está bien, ¿no? De volumen. ¿Qué tal, Cadet? Por ahora no puedo ver a nadie. Se va a estar. ¿Qué toca mañana? Ya lo veremos. No. No quiero cortar eso. No. Volvamos. Qué bestia que es el Gaibro, ¿sabes? Ya tengo el queso. ¿Pero el queso para qué era? A ver. Pelo, pimienta y huevo. Ese tenedor está atascado en ese queso congelado. Ese Jaime, la semana temática de aventuras gráficas. El 23 por la noche nos sale ya el Trials of Mana. Nos sale ya el Trials of Mana. Pero no descarto que si veo que os mola, pues a lo mejor mañana subir. Yo qué sé, otra cosa, no sé, ya veré. Mejor que me deshaga de este marco incriminatorio. No le doy vueltas a esto, ¿eh? A esto no le doy vueltas. ¿Qué? Es un cuadro muy feo. Se parece al camarero del bar. Los carteles del hotel prohíben tocar los cuadros. Aunque es horriblemente realista, no creo que responda. El clavo no me acuerdo para qué servía. No puedo usar el clavo con eso. No quiero usar el queso con eso. Ya hay un alfiler clavado. Un clavo imantado, chachi. No sirve para nada, pero mola. No sirve para nada, pero mola. Es un clavo para colocar cuadros pesados. No puedo usar el clavo con eso. Bueno, ahora mismo no sé. No puedo usar el imán con eso. El queso sí, creo que era para la zona de los caníbales. ¿Qué opinas de la batalla de Xbox Series X y Play 5? Que es una batalla absurda. Pero quien quiera perder tiempo de su vida en tonterías, pues yo qué sé. La gente es libre, ¿no? Vale, pimienta. Faltaría el huevo. Hay muchas ganas de darle caña a Bastard al Trials of Mana. Muchísimas ganas, tío.
No quiero cortar eso. No puedo usar pimienta con eso. ¿Verdad? Debería. Está cerrado. No puedo sujetarla solo con mis manos. No. ¿Y por qué no? No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. No puedo usar el clavo con eso. Vale. Chico, ¿qué viento hace aquí? No. No tengo nada con qué reemplazarlo. Por suerte no necesito ajustarlo. Aquí es donde iría la luz del faro si hubiera alguna. Con todas estas ventanas rotas no me extraña que se apagara la luz. Concentra la luz para guiar a los barcos que van a la deriva. Enorgullece a un hombre. Está roto. Vale, esta parte no me acuerdo bien. ¿Has jugado de Ponia? A todos no, ya lo dije. Algún día estaría bien traerlos. Este pueblo está desierto. Qué raro. No me acuerdo, tío. Eso se parece a una máscara. No. No sé qué hacer con esta fruta. Espérate, primero voy a entrar de forma normal. Primero voy a entrar de forma normal. ¿Para qué un Salazar tiene son mana? Para prácticamente todas. Voy a entrar de forma normal, pero porque esta es la forma de camuflarse. Y quiero entrar de forma normal primero. Que si no nos perdemos diálogos. No puedo utilizar el pelo del perro con eso. No puedo usar pimienta con eso. No hay que taladrar eso. No hay que taladrar eso. No hay que taladrar eso. No hay que taladrar. No hay que taladrar. No hay que taladrar. No hay que taladrar eso. ¡Caralibón! Soy Guybrush Threepwood, un gran pirata. Un pirata, ¿verdad? Entonces deberías darte cuenta del inherente peligro que implica merodear por un pueblo lleno de caníbales. ¿Sabes? Puedo mantener mi respiración bajo el agua durante 10 minutos. Ya veo. ¿Y qué pasa si está hirviendo el agua? ¿Crees que podrías aguantar unos 45 minutos? Llevo tanto tiempo sin hacer una sopa. ¡Cómo me gustaba la sopa! ¿Blup? Pero ya no somos malvados caníbales sedientos de sangre. ¿No? No. Cambiamos nuestras creencias hace algunos años. Solo del uno, ¿eh? ¿Un cambio del sistema de creencias? No me digas. Queríamos vivir la vida caníbal de forma sana. Cortamos por completo nuestra toma misionera de grasa y nos hicimos vegetarianos. Pero hubo una época en la que te habría comido un chico joven como tú, sin muchos músculos. ¡Oye! Probablemente te dejaría en vino blanco durante 45 minutos. Te sumergiría en mantequilla de maíz light. Te envolvería en hojas de banana y te enterraría en un pozo con cientos de calientes brasas. Te asaría toda la noche y después te serviría en un lecho de arroz basmati con champiñones en salsa japonesa y chalotes. Pero ya no, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? ¿Qué? Oh, sí, claro, claro. Me resultas familiar. Quizás sea porque parezco un gran humor. Oh, sí. Pero hay algo más. Nos hemos visto antes. En Monkey Island. Ah, Monkey Island. Vivíamos en una bonita aldea. Cabañas de renta limitada, con buenas escuelas. Eran días de ensalada, hasta que pusieron ese maldito parque de atracciones. ¿El parque de atracciones? Parque de atracciones. En cuanto colocaron la primera tienda, ¡ush! Todo se modernizó. Llegaban marineros a cualquier hora de la noche. Esa horrible música sonando y sonando. Ah, y creo que los no lo sabía, de la Marta, calle no principal sabía. Estaban amañados. Sí, sí. Ya no era seguro para un caníbal caminar solo por la noche. ¿No temes que el volcán pueda destruir tu pueblo? ¿El volcán? Oh, no. El monte Acidophilus es totalmente inofensivo. Hemos intentado condimentar el favor de Sherman, el dios del volcán. ¿Al dios del volcán le gustan las comidas picantes? Gente, ¿y por qué? Cállate, o te comeré. Vale. Cuando llegamos por primera vez a esta isla, el dios del volcán estaba muy furioso, arrojando humo.
vomitando lava. Una auténtica porquería. Y potencialmente peligroso. Sabíamos que había que hacer algo para apaciguar al dios del volcán y pensamos que un buen sacrificio funcionaría. Una razonable suposición. Pero cuando tiramos el sacrificio dentro del volcán, Monte Acidophilus entró violentamente en erupción. Pensamos que Sherman estaba molesto con nosotros, así que empezamos a hacerle sacrificios todos los días. Lo probamos todo. Pescado, aves, ganado, fenilalanine... Lo normal. ¿El qué? Entonces un día probamos con queso brie. Se produjo una erupción tan violenta que casi acaba con todos. ¿Y qué pasó? Sherman es alérgico a la lactosa. Claro, ahora todo cobra sentido. Ahora todo tiene sentido. Sherman sigue una estricta dieta. Tan solo come frutas frescas, verduras... Y por supuesto productos de soja, por las proteínas tan importantes para los músculos. Apártate, quiero visitar el volcán. Creo que no puedo permitirlo. Nuestra ofrenda ritual está a punto de empezar. ¡Fantástico! Me fascinan tus pintorescas costumbres tribales. Postales y diapositivas en el vestíbulo. Los no caníbales tienen prohibido presenciar esta ceremonia. ¡Eso no es justo! Díselo a los dioses del volcán. Yo no hago las reglas. Bonito pueblo. Gracias. No es mucho, pero es nuestro hogar. Intentamos captar el clásico encanto de un pueblo de cazadores de cabezas, incorporando al mismo tiempo todas las comodidades modernas que nos han traído los exploradores europeos. A lo mejor ya te has fijado en nuestra ultramoderna clínica de sangrías, inteligentemente diseñada para que parezca una cabaña de chamán. Muy pintoresca. Sí, pensamos lo mismo. Es que es surrealista todo esto, tío. ¿Vives atemorizado por la mosca de la fruta? No, desde que cambié a una colonia hecha con malacio. Muy atractiva. Gracias. ¿Te ponen problemas cuando pasas por la aduana? No tienes ni idea. Bonito pueblo. Gracias. Nos vemos. Vamos en bucle ya. La fenilalanina es un aminoácido abreviado frecuentemente... Ah, no tenía ni puta idea. Bueno, veo que tú tampoco la miras en la wiki, vale. Vale. A ver, vamos a disfrazarnos. Por fin, aquí estás. Adelante, se retrasa el sacrificio. ¡Dios del volcán que resides en Monte Acidophilus! ¡Acepta este sacrificio que te ofrecemos! En la forma de carne con grandes cantidades de fibra y nutritiva celulosa. Sin tocino ni ácidos trasgrasos. Son brutales los diálogos, son brutales. Para que te nutra y para que protejas nuestra humilde aldea. Y para que no moleste ni agite tu ulcerosa caldera. Vale, chicos, tiradlo dentro. Habéis sido una gran audiencia. Gracias y buenas noches. Es que es brutal esta mierda, tío. ¿Estáis dando de comer al volcán maniquíes hechos de verduras? Sí, eso hacemos. Sherman no es un vegetariano estricto, pero la comida grasienta puede producirle una grave indigestión. Los fruitis. ¡Estás loco! ¡Has dado queso a un dios del volcán que es alérgico a la lactosa! ¿Sabes lo que significa eso? ¡Que nos has traído la llegada de la divina disentería! ¡Sálvese quien pueda! Es muy surrealista, tío. Es alérgico a la lactosa de verdad el volcán, ¿sabes? ¡Guau! Wow, eso fue más espectacular de lo que yo me esperaba. No pienso volver a subir ahí, es demasiado peligroso. No. El doblaje es muy bueno, no sé qué habrá pasado con muchos de estos dobladores. No sé qué habrá pasado, la verdad. Sí, exactamente igual. Yo le digo a mi sobrino que menudas paranoias, que mira por la tele, da la aventura, pero esto no se queda corto. No, no, esto no se queda corto, ahora de aventuras. O sea, ahora de aventuras nace de una generación
que se volvió loca con las aventuras de esta época que no tenían puto sentido. No puedo usar pimienta con eso. Es una gran olla de hierro de aspecto pesado. No pienso llevarme esa olla de hierro sin una buena... Todos necesitamos más hierro en nuestra dieta, pero no de este. La lava ha calentado la barbacoa. No puedo usar la taza de medir. No quiero cocinar el cojín. Eso no necesita un diente de oro. No puedo usar el corcho. Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. No sé. La varita mágica no... No creo que este retrato quedara muy bien ahí. No quiero cocinar el tofu. No me acuerdo para qué servía. No hay que taladrar eso. A ver, ¿qué es lo que me falta? El huevo. Pero no tengo nada para llegar hasta el huevo, tío. Decorativa y funcional. Es una barrena. Está muy afilado. No quiero taladrar mi lengua. Ah, amigo, espérate. Loco provocando indigestiones en volcán. Si esto con la que café por ahí, tiene fenilalanina. Mira los ingredientes. Está en la nevera, se me ha olvidado cogerla, no broma, ¿eh? Se me ha olvidado cogerla y por no levantarla no estoy yendo por ella. Por no levantarme. Pero tampoco tengo agua, así que tendré que acabar levantándome. No hay que taladrar eso. Pero pues tío, pues no sé entonces, ahora mismo. No hay que taladrar eso. No hay que taladrar eso. No hay que taladrar eso. Dice texto Ventura. Claro, aquí necesito el tarro. Pero para el tarro necesito el huevo. Pero para el huevo no recuerdo qué necesito, tío. O algún día juegas al Furtor, te lo tengo comprado. No necesito ninguna... Vale. No llego. Ya lo sé que no llegas. No me digas, no me he dado cuenta. No sé qué tenía que lanzarle, tío. Ya por los loles. No puedo agitarlo lo bastante solo con mis manos. No hay que taladrar eso. No digáis que hay que hacer, o sea, hay moderadores que están intentando poner, o sea, que no digáis nada. ¿Qué tal Ori 2? Una pasada, una puta pasada. Necesito usar el huevo con otra cosa. No puedo usar el huevo con eso. No puedo usar el huevo con eso. No puedo utilizar el pelo del perro con eso. Vale, ya lo tengo todo, entonces vamos a volver al libro de recetas a ver si... Yo qué sé. Ay, mierda. Pero no me acuerdo con qué tenía que mezclarlo. Ya lo he hecho, mi turno, lo he hecho. Tengo los tres ingredientes, pero no sé dónde había que mezclar esos ingredientes. No puedo usar pimienta con eso. Dice, bienvenidas sean tus propinas. Eso no acepta monedas de madera. A ver si es fuera. No
No puedo usar el huevo con eso. No puedo usar el huevo con eso. Me falta algo, tío. Es pimienta picante. Pimienta, mi mejor herramienta. Jamás he sido un gran cocinero. Probablemente necesite utilizar el pelo del perro con algo más. Sí, lo sé. Necesito usar el huevo con otra cosa. No puedo usar el... No puedo usar el huevo con eso. ¡Es Helios, tío! Muchísimas gracias por esos 2 pavos. ¡Qué grande que eres, macho! Muchas gracias por tu apoyo y cariño. ¿Qué opinas del Timble Wiz Park? Lo tienes en el canal. Lo tienes subido al canal. ¿Qué fue lo...? Tráeme los ingredientes del remedio contra la resaca y hablaré contigo. Ah, vale, pues sí. Encontré este huevo para tu remedio antirresaca. Gracias. Pimienta en grano para tu remedio antirresaca. Gracias. Estos son pelos del perro que me mordió. ¿Qué juego recomiendas de lo que has jugado en abril de 2020? Tengo todos los ingredientes que necesito. Bueno, Rafa de 7 me parece la hostia. Resident Evil 3 Remake también me gustó mucho. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas. Qué asco, tío. Pelo de perro y todo. Toma, aquí tienes el resto. Me gustaría beber algo. ¿Seguro? ¿Qué vas a tomar? Dame una bebida con frutas y con una sombrilla encima. Buena elección. Un delicioso sabor de las islas. Hecho con limón, pomelo y bistec en grano. ¡Eh! ¿No me das una de esas decorativas sombrillas con mi bebida tropical? ¿Eh? No creo que tengamos ninguna. No, estaba equivocado. Tengo esta. Es que es brutal. Dame un segundo, que voy a por algo de ver. Tardo nada, ¿eh? Un segundo de nada. Ya estoy por aquí, ¿ves? He tardado nada. Coger, abrir la nevera. Y el refrescante sonido de la lata. ¡Ese Carlos Alonso, tío! ¡Muchas gracias por esos 4,50! ¡Qué grande que eres, macho! Muchas gracias de verdad por tu apoyo y cariño. Te lo agradezco mucho, macho. Es una sombrilla de la marca Cervantes. Es muy chic. Despeja cabezas para cocos embotados. No creo que nos conozcamos. ¿Quién eres tú? Soy Griswold, el último de los Sopabuena y el propietario de este hotel. Quizá hayas oído hablar de nuestros restaurantes y centros de vacaciones por todo el Caribe. Pues... ese era el centro que nos enorgullecía más. Pero perdió toda su popularidad cuando cesaron las erupciones del monte Acidophilus. ¡El volcán ha entrado en erupción! Sí, ya lo sé. El imperio de la Sopabuena está salvado. Pues me alegro por ti. Pronto el hotel y el casino se verán invadidos por turistas que vendrán a ver el volcán. Y por fin podré preparar el espectáculo en el que estaba trabajando la última vez que tuvimos clientes. ¿Qué espectáculo es ese? Voulez-vous visiter? Un dramático musical sobre una joven talento de París, chef de sopa, que se ve cruelmente saboteada por la sociedad culinaria de París. En verdad es prostituta, por sus, ¿sabes?, revolucionarias ideas sobre la preparación de la sopa. Estoy seguro que será un gran éxito. Se refiere a otra cosa. ¿Qué sabes del anillo perdido de la Isla Blue? Oh, es un capítulo muy triste de la historia de mi familia. El Chudar que está guapo, ¿eh? Minestrone, Sopabuena, era un miembro muy conocido de la sociedad de la Isla Blue. Su única debilidad era su romántica naturaleza. A ella le gustaban los piratas, uno en particular. Él atracó en el puerto, ella se enamoró y a las pocas semanas ya se habían prometido. Entonces, la víspera de su boda,
Él robó el fantástico diamante de Sopabuena de su anillo y lo vendió a los contrabandistas de la isla Skull. Ella llevó el anillo de compromiso vacío en su dedo hasta el día en que murió. No sí, Axel, ya lo hemos visto, lo de la Algunos emoción. Dicen que ella merodea por la tumba de la familia. Lo hemos visto, se lo hemos agradecido. Es una triste historia, ¿verdad? Oh, lo siento, no estaba escuchando. ¿Podría repetirla? Lárgate, cabeza de pescado. Hipotéticamente, ¿cómo podría entrar en la tumba de tu tía? Supongo que tendrías que morir. Oh, maldita sea. Vuelve a contarme la historia del anillo. El novio de mi tía abuela muerto. ¿Cómo puedo ir a la isla Skull? Pues solía haber una línea regular de ferry en la isla Skull. ¿Solía haber? Oh, una fría noche, así dice la leyenda. El galés zarpó en su bote. La densa niebla que rodeaba la isla Skull oscureció hasta la luna. Pero el galés podía ver la clara luz del faro de la isla Blue. Cuando ya gracias a esas 400 personas que estáis la detrás. La luz del faro desapareció misteriosamente. Y el pobre galés se perdió y nunca volvió a ser visto. ¿Apenas? Bueno, hay algunos que dicen que a altas horas de la noche, si miras la niebla bastante tiempo, puedes ver al galés volador. Remando en su fantasma al bote. Sobre Ori 2. Terrorífico. Final Fantasy VII y Resident Evil Remake. Seguramente me quedaría yo, en lo personal, con Final Fantasy VII Remake, Ori 2 y Resident Evil 3. No me acordaba de. Pero el Ori 2 no salió. Pero el Ori 2 es de marzo, no es de abril. Me has preguntado por abril. ¿Qué tal va el negocio? Oh, es simplemente maravilloso. Ahora que el volcán ha vuelto a entrar en erupción, nos llueven las reservas. Pronto todas las habitaciones del hotel estarán llenas. Todas menos esa habitación. La habitación con el huésped, que nunca se fue. ¿Da miedo esta historia? Porque te lo advierto. Todas las noches oíamos ruidos extraños procedentes de su habitación. Horripilantes sonidos que agitaban todo el hotel. Carlos, todos los directos se quedan subidos automáticamente. Todos. Más horribles. Todo lo que hacemos. Entonces, una noche, el sonido simplemente se detuvo. Pero fue reemplazado. Automáticamente al terminar, se queda subido. ¡Aterrador! Hice sellar la habitación. ¡Hostia, Juan, tío! Juré volver a entrar en ese odioso lugar. Muchísimas gracias por esos 5 pagos a ti también, macho. Se agradece muchísimo, tío, de verdad, ese apoyo. El tema de videojuegos de lo mejor de YouTube. Se agradece tener a alguien como tú aquí. Curro enorme. Saludos desde Tenerife. Un saludo enorme, Juan, tío. De verdad. Se agradece un montón. Muchas gracias por esos 5 pavos, tío. Estoy jugando a Final Fantasy VII Remake. Pues disfrútalo, tope. Disfrútalo. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la isla Blood. No hagáis spoiler sobre el final de Final Fantasy VII, que os estoy viendo venir. Ese es el tarro de mis propinas. ¡Devuélvelo! Pero si iba a meter cantidad de dinero, pesa demasiado para cargarlo. Así que tendré que llevármelo y rellenarlo. Oh, pues entonces, vale. Claro, voy a dar tanta propina que pesa demasiado y por eso me tengo que llevar el tarro para luego rellenarlo, ¿sabes? Me cago en mi puta vida, tío. Es que puto Guybrush. Puto Guybrush, es que es demencial. No entrarían dentro del tarrón sin alguna razón. Poner un tarro vacío en ese... No quiero usar el queso con eso. La botella está cerrada. Malditos tapones a prueba de niños. No puedo abrirlo. Sí, Doc, vamos a jugar al Xenoblade cuando salga. No hay que taladrar eso. No puedo usar el clavo con eso. No puedo usar el mazo con eso. Eso lo abrió. Ah, pues sí, con el punzón. No tengo resaca. Me siento fenomenal. Eso no se parece en nada a una resaca. Despeja cabezas para cocos embotados. No tengo resaca. Me siento fenomenal. Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. Está vacío. Necesito usar el tarro con otra cosa. Está vacío. ¿Qué tal, Kikovic? El agua del mar podría corroer la parte superior de metal atornillada. No sé qué me falta, ¿eh?
Qué manera más sutil de vengar. No me acuerdo qué tenía que meter en el tarro para traer a las... a las de estas. No puedo utilizar el tarro con esto. No puedo utilizar el tarro. No quiero usar el queso con eso. No creo que este retrato quedara muy bien ahí. Esta jarra de cristal es demasiado frágil para hacer una buena brújula. No puedo usar el corcho. Solo se queda así. Creo que olvido algún ingrediente clave. El agua, ¿no? Nioh 2 está muy guapo también. Me gustó muchísimo. Mucho más que el 1. Si el 1 te gustó, yo creo que el 2 te puede encantar. Te puede gustar muy mucho, de hecho. Está subido también al canal. Está llena de agua de mar. Vale, y ahora con esto puedo hacerlo imantado. Bien, apunta al norte. La ciencia es divertida cuando conoces el secreto. Apunta hacia el norte, siempre. Vale, esto ya lo tengo hecho. Hostia, pero es que no sé cómo... No puedo usar la sombrilla con eso. No creo que a él le gustara. ¿No? No creo que a él le guste. 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 No quiero cerrarlo aún. Está vacío. Es la tapa del tarro de propinas del hotel. Se me escapa algo y no sé qué es, tío. Se me olvida algo y no sé qué es. No. No. Es que me acuerdo de muchos puzzles, pero no de todos. Así que... No. Es complicado. Aquí había que hacer algo, pero no me acuerdo qué. Porque necesito eso. Hay un barril en lo alto del molino. Ah, con esto, claro, con el paraguas. Vale. Verdad, no me acordaba. Abajo. No. No. Está lleno de agua azucarada, fermentada para... Azúcar para las luciérnagas. Azúcar para las luciérnagas. Ahora está lleno... Soy un hacker. Está lleno de apetitosa y deliciosa agua azucarada. Seguro que ese agua sabe bien. Están atrapadas dentro y brillan como locas. Está lleno de luciérnagas brillantes. Necesito usar el tarro con otra cosa. ¡Brillad, mis pequeñas amigas, brillad! No puedo utilizar el tarro con eso. Vale, me siguen fallando cosas. Vale, tengo la brújula. Tengo... Vale, esto era para aquí. No puedo utilizar el tarro con eso. No hay luz. Por eso no hay luz, la pongo. ¿No? No hay luz. No puedo utilizar el tarro con eso.
¿El qué? ¿Qué pasa por el chat? ¿Que me he perdido? Es que esto, me acuerdo que servía para algo, pero no sé para qué, tío. Coño. Creo que arrastraré esto hasta Haggis. Toma, Haggis. Esto debería arreglar el barco. Claro. Sí, chaval. Como si fuera el alquitrán. La consistencia del alquitrán con un fuerte gusto a pimienta. ¿Qué? ¿Me prestas ahora tu loción? Sí, chico. Adelante, tómala. Dice, hecho con grasa de cordero 100% pura. Mmm, calmante y nutritiva. No. Sabe a pollo. Sabe a pollo. Oh, no. Todas las luciérnagas se han asfixiado. He hecho agujeros en la tapa del tarro. Se me han muerto las luciérnagas, es verdad. Por eso no había luz. Necesito usar el tarro con otra cosa. ¡Me he cargado las luciérnagas! No le había hecho agujeros. ¡Qué cagada por mi parte! Las he matado todas. Están atrapadas dentro y brillan como locas. Vale. Perfecto. Por eso no había luz. No tengo nada con qué reemplazarlo. Por suerte no necesito ajustarlo. Vale, aquí había un espejo. ¿Qué tal, Santi? ¿Se acabó hoy el juego? Sí, Carlos, hoy lo acabamos. Bueno, en principio, debería. No creo que me quede atascado tanto tiempo. ¡Ahí está! Y me llevo el espejo. ¡Hasta luego, amigo! ¡Y ya está! ¡Y no pasa nada! Oye, ¿acabas de llevarte mi espejo? No. ¿No? Me estás mintiendo, ¿verdad? Sí. ¡Devuélvelo! Vale, vale. Uf, qué quejica. ¿Qué fue eso? Nada. Devuélvelo. Vale, vale. ¡Hostia, Rachel! Muchísimas gracias por esos 5 pavos. ¡Qué grande! De mis juegos preferidos junto a Maniac Mansion y Day of the Tentacle. Aunque estos dos últimos me acojonaban de peque y Gabriel siempre me hizo reír. Muchas gracias, Rachel, de verdad. Se agradece muchísimo el apoyo. El Day of the Tentacle está subido desde hace unos meses al canal. Creo que lo subí hace un par de meses. Y el Maniac Mansion nunca lo ha subido. Me lo pedís bastante, no es de mis favoritos. Pero se podría hacer, la verdad. Se podría hacer. Eso no funcionará. Eso no funcionará. Mi máscara de tofu no servirá de nada. Ah, tengo que abrir. No quiero lubricar eso. ¿No? No puedo usar el espejo con eso. El retrato es muy grande para colgarlo ahí. No se puede. Eso no funcionará. Eso no funcionará. No creo que a él le gustará eso. No puedo usar el clavo con eso. Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. Soy yo. Soy yo. No. La varita mágica no afecta a eso. Eso no funcionará. Eso no se parece en nada a una resaca. ¡Devuélvelo! Vale, vale. El Rules of Rose. No lo tengo en el canal. No lo tengo. Hay algo que se me escapa. A lo mejor lo puedo cortar con las tijeras.
Ya está, le he cortado la cara. Exactamente. Acabas de robarme ese espejo, ¿verdad? No, no lo hice, está allí mismo, mira. Creo que tienes razón. Estoy empezando a sentirme raro. Te afecta el bebercio. Métete en tus asuntos. Es una ridícula de gente. El faro ya funciona. Por suerte no necesito ajustarlo. Este espejo funcionará bien, no necesito quitarlo. Ahora está ocupado reparando el barco. Y viene el barquero. ¿Juegas en Indiana Jones? Sí, Indiana Jones es un clasicazo. ¿Quién eres tú? Yo soy el galés perdido. Oh. Soy el hombre del ferry que navega entre tres países. Speedrunner el Doom Eternal en 27 minutos. Atrapado durante tanto tiempo en las heladas nieblas de Doctera. 27 minutos. Oh, cómo odio esa maldita niebla. ¿De verdad? Pues a mí me gusta la niebla, creo que es hermosa. Bueno, claro que la niebla es bonita, pero muy aburrida. Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. Nunca más osaré adentrarme en esa traicionera niebla sin una brújula. Con demasiada frecuencia tenté al destino. Y mira cómo tengo la ropa. Mírame, estoy empapado. Pues sabes una cosa, mira por dónde tengo una brújula aquí mismo. Entonces, pobre mortal, te enseñaré el camino. Un mar bravo y extraños peligros te esperan en la misteriosa isla Skull. No tengo miedo. Lo tendrás. Lo tendrás. La jugador anónimo. El Heim no Mood. Me lo habéis dicho alguna vez. Que decís que está bastante bien. Daltito Mol. Por cierto, muy buenas. C212, Rubén García, Víctor Romero. Hasta los hombres más valientes deben asustarse ante el horror de este lugar. Llénate de coraje, niño. Ahora, antes de ver la terrible y horrible cara de... ¡la Isla Skull! Pues a mí me parece un pato. Parece un pato. ¿Pero qué dices? ¿No ves una calavera? La isla no se parece en nada a una calavera. Parece un pato grande y enorme. Debería ser llamado la Isla del Pato. Escucha, si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza ahí... ¡da tanto miedo! Si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza, pareces un conejo. Bueno, da igual, ves esa luz. ¿Ves? Parece un conejo de la otra forma, ¿eh? Es la cueva de los contrabandistas. Está gobernada por el rey André, el mayor contrabandista del mundo. Y su siniestro ayudante, Croft. ¿Pero cómo subir hasta ahí arriba? Tienes que llegar a la cima del acantilado. ¿No vas a venir conmigo? No, debes ir solo. Habrá alguien allí que te ayudará. Pero te lo aviso. Cuidado con el rey André. Es tan bruto como calmo. Buena suerte. Gracias. Es que es surrealista total este juego, tío. No quiero tener que llevarlo por ahí. Hola, ¿cómo puedo encontrar a los malvados contrabandistas de la isla Skull? No sé. Espera un momento. Creo recordar algo. En el seminario de orientación. Déjame que piense. La cueva está en mitad del acantilado. Súbete a este carrito y yo te bajaré. Parece un poco desvencijado. ¿Es seguro? ¡No! Jamás lo había usado antes, pero estoy seguro de que no puede ser tan peligroso. Estoy temporal aquí. El encargado del ascensor, Barba Musculosa, está enfermo y yo le estoy reemplazando. Supongo que no pasará nada. ¿Cómo te llamas? La Fu. No importa. Es que me encanta esto, tío. Sigo diciendo que parece un pato. O un conejo. Muchas gracias a todos, que hemos llegado a 500 personas en el segundo directo de hoy. ¡Qué grandes que sois! Bueno, el segundo directo de hoy, no, el segundo directo del juego. No me imaginaba que seríamos tantos. De verdad, muchas gracias a todos que estáis ahí detrás de la pantalla. Nunca podría bajar hasta allí sin caerme.
No quiero tener que llevarlo por ahí. ¿Sí? ¿Me bajas a la cueva de los contrabandistas? Por supuesto que puedo hacer eso. Tú debes pesar no más de, digamos, 10 kilos, ¿verdad? En realidad, algo más de 54 kilos. Ah. Bueno, probar no hace daño, ¿verdad? ¿Estás seguro? Oh, sí, no pareces tan pesado. ¿Está bien hecho el nudo? ¡Allá vamos! Vale, suelta un poco más de cuerda. Vale, hay demasiada cuerda. ¡Ah! No me ha dado tiempo a usar el paraguas, tío. Perdona. No importa. ¿Sí? Volvamos a probar esa cosa para bajarme por el acantilado. Muy bien, creo que ya lo voy haciendo mejor. Por favor, ten cuidado esta vez. No te preocupes. ¡Allá vamos! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Ay! ¡Que me pongo nervioso! ¡Me cago en la puta! ¡Que me he puesto nervioso, tío! ¿No hay ningún easter egg, no, con caer varias veces seguidas? ¿Sí? ¿Crees que podrás bajarme esta vez? Muy bien, creo que ya lo voy haciendo mejor. ¡Allá vamos! El Rain Wall lo he visto, pero no he jugado. Y bien, ¿dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? A por él, Croft. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Hola. Primero hablemos un poco, señor... Fangunder Fanderson. Jethro Fangunder Fanderson. Muy bien, señor Threepwood. ¡Eh! ¿Cómo sabías mi...? Mi trabajo consiste en saber quién entra y sale de la Isla Skull. Soy el Rey André y este es mi socio, Croft. ¿Estaba buscando algo en particular? El diamante de la familia Sopabuena. LeChuck lo robó, tú lo compraste y yo lo quiero. Ahora. Por favor. Señor. Pero tenemos tanto artículo de calidad aquí en el Club de los Piratas. Nuestros precios bajan a diario. Todo lo que un pirata o pirata en formación querría está aquí. Al precio justo. No sé ni qué ha dicho que... A ver. Estás eludiendo todo el asunto de los diamantes. El diamante de Sopabuena es clave para mi colección. La fantástica energía que fluye a través de él es la clave de todo mi poder. ¿Entonces me lo puedo quedar? Por supuesto que no puede. A no ser que me des algo a cambio. Podríamos hacer un trato. Como quieras. Eres un enemigo formidable, señor Threepwood. Pero parece que nuestro juego del ratón y el gato debe terminar. Es un diamante perfecto. Uno de los más grandes que haya visto en mi vida. Me lo llevo. Y uno de los más caros también. Basta de tanto regateo. ¿Cuánto? Te costará una horrible cantidad de dinero. ¿Tienes tanto dinero? No. ¿Cuánto tienes? A ver, espera que piense. El dinero que llevo, mis fondos de inversión... Llevo los dos... Muy poco. Lo que me imaginaba. Pero a lo mejor podríamos hacer un trato. A mi compañero y a mí nos encantan las cartas. Es el tercer juego, Sergio. Especial.
¿Qué tal una partidita? Si nos ganas al póker, ganarás el diamante. Me parece justo. Sí, justamente. ¿Podrías dejar de reírte así? Me estás poniendo nervioso. Pues bien, señor Tribu. La pregunta es para ti. ¿Quieres echar una partida de cartas con nosotros? Parece divertido. Cuenta conmigo, Calvito. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Entonces no puedes jugar. ¿Y qué pasaría si tuvieras mala suerte y perdieras la partida, eh? Nosotros no ganaríamos nada. ¿Y qué tengo que coger entonces? Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. Creo que me puede ganar. Hay cantidad de personas que podrían darle un mejor hogar que yo. ¡Manos fuera! Solo miraba. Claro, me falta algo, tío. Sigo diciendo que parece un pato. Me encanta, tío. Me falta algo con lo que poder jugar. Ah, el anillo de la maldición, creo, ¿no? Perdona. Querría volver a la Isla Blood. A mí también. Este lugar me da miedo. A ver si la resbaladiza y grasienta loción funciona. Eso debería funcionar. A ver... ¡El anillo maldito ha estallado! ¡Qué bien! Es el dedo de Elaine preparado para un nuevo anillo. Vale, pues... no sé. No sé qué... no me acuerdo de qué me falta. ¿Cómo se supone que tengo que morir? Porque obviamente tengo que entrar en la cripta y tengo que morir, pero no sé cómo. El futuro está en mis manos. La predicción no funcionará con eso. Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. No creo que a él le... Está cerrado. No sé qué me falla, tío. No puedo forzar la cerradura de la puerta con eso. No puedo forzar la cerradura... Hombre, pues podrías, ¿eh? No puedo forzar la cerradura. No puedo forzarla. Tengo un mazo y un clavo perfecto para cuando encuentre algo que pueda usar con ellos. Mi máscara de tofu no servirá de nada. No quiero saber lo que hay allí dentro. Ya, pero no puedo jugar a las cartas porque no tengo dinero. Ese es el problema, y no me acuerdo de esa parte. No creo que a él le gustara eso. O sea, sé que tengo que morir para estar en el cementerio, de entrar dentro de la cripta directamente. Y ahí creo que robaba algo. Pero no me acuerdo de cómo. Ese es el problema, ¿sabes? Creo que a él le gustará eso.
No creo que a él le gustara. No tengo resaca. Me siento fenomenal. No creo que a él le gustara. No. No creo que a él le gustara eso. Ya tuve bastante con consistir el queso fundido del Nacho de Haggis. Solo he llegado hasta la 243. Un compás o brújula es un metal imantado que flota en una solución. No, esto era lo de antes. Mezclar con alcohol. Eso no necesita que tenga espuma. No quiero lubricar eso. Tengo que mezclar algo con esto con alcohol. Y entonces se creerán que he muerto. Eso no se parece en nada a una resaca. A ver si puedo volver a hablar con él. Y me da una bebida. Porque no me daba, pero a lo mejor así que me da alguna bebida nueva. Sí, he visto cambiarlo el Easter Egg. Otra vez, ¿cómo podría entrar en la tumba de tu simpática tía? Supongo que tendrías que morir. ¿Qué tal va el negocio? Ahora que el volcán ha vuelto a entrar en erupción, nos llueve. Ah, claro, no he cogido. Pronto, espérate. Todas las habitaciones del hotel. Qué gilipollas, no he cogido la bebida. Excepto, por supuesto. Acabo de ver que está la jarra en la mesa, tío. ¿Me dejarías entrar en esa habitación? No. Esa habitación debe permanecer cerrada y sellada. Sé que soy imbécil, tío. Acabo de darme cuenta que cuando me ha dado la sombrilla, de la Isla Blue, no he cogido la cerveza, tío. No la he cogido. Oh, aquí tienes tu vaso. No tengo resaca, me siento fenomenal. A ver, claro, por eso no me deja pedir más vasos, tío. Me gustaría beber algo. Claro. Claro, claro. Eso da atractivo a la bebida. Acabo de pensar que mezclar medicinas y alcohol es realmente estúpido y posiblemente mortal. Si fuera una persona real en lugar de un mono e inepto personaje animado con el potencial de unas cuantas series más, ni lo consideraría. Chin, chin. Qué raro, se supone que produce somnolencia. No siento la más mínima modorra. En realidad, yo... En realidad creo... Siento... Aquí estaba un Easter Egg, ¿no? Porque ahora creo que salía Stan, Marta, ¿puede ser? Y entonces el enterrador dice... Querría llevarte al finado, pero resulta que estoy aquí confinado. Me muero de risa, Mort. ¿Y qué pasa con el nuevo chico? ¿Oh? Lleva así desde hace ya casi una hora, totalmente inconsciente. Se recuperará. No lo sé, casi seguro que está muerto. Pues entonces supongo que este es el final del juego. ¿Y qué pasa si él es el protagonista? Curioso, no pensé que pudieras morir en los juegos de aventura de LucasArts. Esto es una coña a Sierra, Esto es una coña a Sierra, que eran sus competidores directos. ¿Quieres que me haga cargo de él? ¿Lo harías? No es bueno para el negocio tenerlo aquí tumbado. En los juegos de LucasArts, en los juegos de Sierra, era muy fácil morir y tener que repetir el juego
porque no habías guardado o la habías cagado. ¡Hola! En realidad no estoy muerto. Y se están riendo de eso. No, venga, corta ya. Has de examinar una telaraña dentro de la cripta y entrar y salir unas 35 o 40 veces. No puedo usar el mazo con él. ¡Cielos! ¿De dónde viene ese golpeteo? ¿Viene de uno de estos ataúdes? ¿De los muertos? ¿Los muertos que me rodean? Deben conocer mi horrible secreto. No me dejarán descansar hasta que pague por los errores que cometí contra... Espera un segundo, no tengo un horrible secreto. Una telaraña. Ah, vale. Y tengo que entrar y salir 35 o 40 veces. ¿Dónde estará la araña que tejió esa telaraña? Está cerrada. Lleva al cementerio. No. No hay que taladrar eso. No puedo usar el cimo. No puedo usar el... No puedo usar el clavo. Bueno, de momento no puedo, por lo que veo, ¿no? A ver, voy a guardar por si acaso, para que podamos ver el after egg. No puedo usar el... ¡Cuánto me alegro de haber salido de esa cosa! Aunque fuera un modelo muy amplio con mucho sitio para las piernas y la cabeza. ¡Oh! ¡Hola! Me resultas muy familiar. Oh, sí, bueno... Por supuesto, Guy Bruce Tripgood. En primer lugar, tú eres la persona que me encerró aquí. Pues mira, lo que yo quería era... No, no, no quiero oírlo. Esa fue la mejor época de mi vida. Tenía tiempo para pensar. Para pensar en las cosas que realmente importan. Hijo, no sé si has tenido en cuenta esto, pero los entierros en vida no son una experiencia tan rara aquí en el Caribe. No era consciente de eso. Ni los ataques piratas y mortales combates navales, ni los enormes reptiles devoradores de hombres, ni peligrosos pozos de arenas movedizas, duelistas nerviosos, y por supuesto, esos malditos zombies. ¿Has pensado en lo que les pasaría a tus seres queridos si este espantoso destino cayera sobre ti? Pues no, pero... Bueno, tienes cantidad de tiempo para pensarlo. ¡Oh, no! Yo soy de los que tienen suerte, he estado muerto. Me ha dado una nueva perspectiva en la vida. Madre. Una vida que dedicaré a que la gente sacie su necesidad de un seguro de vida. Mira, toma una de mis tarjetas que acabo de hacer. Si estabas encerrado en ese ataúd, ¿cómo pudiste hacerte estas tarjetas? Ahora no es el momento de preocuparse de tecnicismos, hijo. Ahora ha llegado el momento de preguntarte. ¿Estás asegurado? Vete ahora y déjame arreglar mi oficina. Estamos atrapados aquí, la puerta está cerrada. ¡Tonterías! Esta es una de las agradables criptas de Stan equipadas con un mecanismo de seguridad contra cerraduras cerradas. ¡Mueve la manivela de ahí! Madre mía. Al entrar y salir unas 35 o 40 veces, ¿no? Me pregunto dónde estará la... Es un poco rayada, pero bueno. Esto es Easter Egg, no lo entiendo. Tienes que repetir tantas veces esto. Lag no hay. Lo que hay, lógicamente, es entre lo que escribís en el chat, os leo y contesto, unos 10 segundos, 12 segundos de retardo aproximadamente.
Por eso muchas veces no llegáis a hacerme spoilers, porque yo no llego. No llego a verlo, obviamente. Pues es una rayada importante, ¿eh? Una rayada muy importante, tíos. Espero que salga, porque si no. ¡Hostias! ¡De Tedic, tío! ¡Y se lo come! Y no hace ningún comentario, pero ¿por qué pasa esto? ¡Hostia, qué bueno! No conocía este Easter Egg, macho. ¡Qué grande! Muchas gracias, Marta, de verdad. No. ¡Qué buena! ¡Joder! ¿Quién descubrió esto y cómo? No necesito un cadáver. ¡Like ahí si os ha gustado esa pequeña curiosidad! De otra de las primeras... ya tengo un bonito brazo de esqueleto. Aventuras gráficas de LucasArts, precisamente. Creo que necesito un seguro ahora mismo. Espera un momento, hijo. Déjame arreglar la oficina. Ahora vete. Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. O sea, pensaba que aquí se acaba algo, ¿eh? Te lo digo de verdad. No. ¿Qué tal, Don Pito Pocho? Alguien que no sabe los puzzles que acaba haciéndolo sin querer. Hombre, si no paras de entrar, salir, entrar, salir, entrar... Joder, pero son muchas, ¿eh? Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. Muchísimas, ¿eh? A ver si con el seguro de vida me dejan, que no estoy seguro. Badunch. Sigo diciendo que parece un pato. No quería hacer esto, tío. Yo no conocía este Easter Egg, no lo conocía. Y todavía, teóricamente, hay otro más, ¿eh? ¿Sí? Intenta bajarme una vez más. Muy bien, creo que ya lo voy haciendo mejor. ¡Allá vamos! ¿Qué tal, Miguel Tendero? No he podido evitar fijarme en esos conejitos alijos. Ah, el conejito alijo, uno de nuestros artículos más populares. Cada uno incluye una bolsa inteligentemente escondida justo por encima del intestino delgado. Estupendo, dame uno. Ninguno de ellos contiene el diamante. Ah, vale. ¿Tienes juguetes? ¿Tienes algún juguete? Bueno, en realidad ayer mismo llegó un nuevo envío. Seguro que van a ser unos bestsellers. Mira, toma uno. Eres mi marinero favorito. ¿Vas a jugar conmigo? ¿Enterremos algún tesoro? Humilde Jack, tío. Te arrancaré los pulmones, patán. Me gustaría comprar algo realmente de piratas. Por supuesto. Los auténticos artículos piratas son nuestra especialidad. ¿Te interesaría una pata de palo? Eso depende de lo que hagas con ella. Solo era una broma. Ah, sí. No te entiendo muy bien, pero seguro que era gracioso. Vale, jugaré por el diamante. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Entonces no puedes jugar. Es tan mono.
No tengo ningún cuadro bastante bonito para un marco así. ¡Mira, pero no toques! Entiendo. A ver, que hay un camino por aquí. Vale, 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 vale. ¿Qué tal, José Ángel? Marian Buitón. ¿Qué tal estos videojuegos retro? Quería volver a la Isla Blood. Vale. Se ha comido un sándwich. Ya está abierto, ¿ves? Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. Me has convencido, quiero hacerme un seguro. Una sabia elección que no lamentarás. La cuestión no está en si puedes o no puedes pagarte una póliza de seguros. Está en si puedes permitírtela o no. Y ya que estamos, ¿puedes pagarte una póliza de seguros? Pues, ¿cuánto cuesta? Depende de muchos factores, del tipo de cobertura que necesites, de lo que estés dispuesto a gastar, de complicadas ecuaciones de seguros, de escalas deslizantes, etc. Pero no quiero aburrirte con todo esto. Contéstame solo una cosa. ¿Cuánto dinero tienes? Pues mira, tengo estas monedas de madera. Entiendo. Lo más probable es que te haya confundido en algún momento, pero nada me gustaría más que enviarte fuera de aquí, con el sosiego de que a tu familia no le faltará de nada si acaso mueres. Tengo un negocio que llevar. Si no puedes mostrarme alguna garantía más, no te podré hacer una póliza. Esta auténtica reliquia pirata. Un diente auténtico de un pirata actual. Solo uno de su tipo. ¿Es eso ahora auténtico? El más fino conocido por el hombre. Y además sin escupitajos. Ahora estás empezando a hablar mi idioma. Muy bien, busquemos un plan de cobertura que cubra tus necesidades. Y podrás descansar seguro de que a tu familia no le faltará nada tras tu fallecimiento. ¿Cuáles son los términos de esta póliza de seguros? Muy simples, hijo. Cuando mueras, quien tenga esta póliza recibirá una gran cantidad de dinero. ¿Cantidad de dinero? ¡Guau! Es correcto. Ahora anda con ojo ahí fuera. Vale, lo tendré. Gracias. No, de verdad. Quiero que tengas mucho, mucho cuidado. Lo tendré. No. Los piratas no beben agua purificada. Bueno, vamos a morir otra vez. ¿Qué tal, Genaro? Hola, chicos. Supongo que os estaréis preguntando cómo he vuelto de entre los muertos. ¿No hay ninguna pregunta para el chico resucitado? ¿Ninguna pregunta? Como, por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte o existe el cielo? Que aproveche. ¿Se puede aparcar? Muy bien, allá vosotros. No os hablaría sobre el más allá aunque me lo rogarais. Pensaba que yo podría ser enterrado con tu tía. Dime, ¿no te parece obvio? No puedes ser enterrado en la cripta de los Sopabuena. A no ser que seas un miembro de la familia Sopabuena. Un miembro de la familia, ¿eh? Tío Griswold, soy yo. ¿No me reconoces? ¿Reconocerte? Jamás te había visto en toda mi vida. ¿Cómo te llamas? Guisante partido jamón. ¿Guisante partido jamón? En realidad me llamo Peja Montón Sopabuena. Guisante es un apodo. No recuerdo tener ningún pariente con ese nombre. Me gustaría beber algo. ¡Marchando! Qué cosa más ridícula, tío. ¿Se ha vuelto a morir este chico? No, solo está fingiendo. No, creo que esta vez va en serio. Si tú lo dices. Es un tío asquerosamente frágil y pequeño, ¿no crees? Yo me ocuparé de él. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Tú por aquí! ¿Lo entiendes ahora? ¡Eso es de lo que estaba hablando! Thank you.
Voy a cobrar esta póliza de seguros. Dame mucho dinero. Pero esta es una póliza de seguros de vida. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. No, de verdad, estuve mucho tiempo muerto. ¿Y te pusiste mejor? Bueno, sí. ¿Tienes alguna prueba de este milagro? En realidad, listillo, no. Entonces estás malgastando mi tiempo. Y a correr por ahí. Tengo un negocio que llevar. Hostia puta, no me acuerdo cómo se hacía esta parte, tío. No me acuerdo cómo se hacía esta parte. Aunque es horriblemente realista, no creo que responda. Los carteles del hotel prohíben tocar los cuadros. No me acuerdo, tío. No me acuerdo de esta parte. Tiene que convencerse de que soy un sopabuena, tío. Esto da derecho al portador de este documento a la suma de mucho dinero. En el caso de defunción de Pejamontón Sopabuena. Oye, vaya historia tan increíble. Estaba muerto y ahora estoy vivo otra vez. ¿Quién quiere oír hablar de esto? ¿Qué tal, Luigi? Ese Darius. No os merecéis escuchar una buena historia. No creo que a él le gustara eso. Mírame, ¿no parezco un sopabuena? No, no te pareces mucho a los sopabuena. En realidad, más bien pareces uno de los caldochichos. Siempre fueron de rasgos débiles. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Cada día paseo por el salón de retratos de la familia sopabuena y doy mis respetos a cada uno de mis distinguidos ancestros. Todos los rasgos horribles de la familia sopabuena están ahí en esos cuadros. Y no hay nada en ti que me recuerde a ninguno de esos retratos. Pues sí, ¿cómo lo hago? Si lo tengo, macho. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blood. No creo que a él le gustara eso. Voy a probar de apostarlo. No creo que pueda, pero... ¿Qué tal, Leandro? Da la póliza de seguro en la apuesta. No sé si se podrá. Voy a probarlo. Me gustaría que me llevaras a la Isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. No recuerdo si se podía. Sé que hay que convencerlo, pero no recuerdo si se podía. No creo que a él le gustara eso. Vale, jugaré por el diamante. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Vale, no, entonces tengo que cobrarlo. No puedes jugar. Está claro que tengo que cobrarlo. A ver cómo le convenzo. Perdona. Querría volver a la Isla Blood. Vale. Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. Voy a cobrar esta póliza de seguros. Pero esta es una póliza. Puedo ver el pasillo. Viejos retratos de la familia Van Ensalada. No sabría qué hacer con los retratos. Está clavado a la pared. No puedo usar el clavo. No puedo usar el mazo. No puedo usar el cincel con eso.
Es un cuarto de invitados. Está cerrado. No creo que este retrato quedara muy bien ahí. Es que no me acuerdo. No puedo usar la póliza de seguros con eso. Esto da derecho al portador de este documento a la suma de mucho dinero en el caso de defunción de Pejamontón Sopabuena. No puedo recoger eso. Está lleno de catálogos del Big Wop, lugar de piratas y de piratas. No creo que a él le gustara eso. No creo que a él le gustara. Creo que a él le gustara eso. Me falla algo y no sé qué es. Mírame, ¿no parezco un sopa buena? No. No creo que tenga. No me. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la isla. Hay algo que no acabo de ver. No puedo recoger eso. Está clavado a la pared. Mi máscara de tofu no servirá de nada. Hagamos un castillo de arena. Gilipollez. Quiero ser tu amigo. Ah, duras matemáticas. Vamos de compras. Te cortaré la lengua y te la serviré en un sándwich. Es que me suena que habría que usar lo del cuadro en alguna parte. No creo que este retrato quedara muy bien ahí. Hostia puta, qué malo, tío. Oh, no hay nada como la familia. No importa lo que pueda pasar en el turbio mundo de los negocios de centros de vacaciones caribeños. Siempre puedo relajarme sabiendo que vengo de una familia tan saludable y bien plantada. Cultivada. Eso es lo importante. Cultivada y con clase. Como el abuelo Lambert. Cultivado, con clase y enormes cantidades de dinero realmente añejo. Enorgullece al hombre. Es que es tonto el culo. Qué raro. ¿Qué tal el leer? Recuerdo que el abuelo Lambert pareciera tan... ¿normal? Qué raro. Es como si sus ojos me siguieran. Este tipo de cuadros sí que me da miedo. Es que es muy surrealista, tío. Es muy surrealista, tío. Muy, muy surrealista. ¿Qué tal, Rubén? Ahora la gusta, Bow. Mírame, ¿no parezco un sopa buena? Ahora que lo dices, tienes un cierto parecido con mi bisabuelo P. Lambert, sopa buena. ¿Percebe? Lo que mi familia solía decirme todo el tiempo, eres el vivo retrato del viejo pescado sopa buena. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Ah, me pregunto por qué no lo había visto antes. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopa Buena. Pues esta es una excelente ocasión para hablar de viejos tiempos, ¿no? ¿Recuerdas cuando nuestra familia navegó por primera vez a la Isla Blue? Sí, lo recuerdo. Aún se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Ah, sí. ¿Cuándo fue eso? 1480, 70, 30 y 3. ¿1433? ¿Dos? No. Me parece increíble que alguien con sangre sopabuena pueda tener tanta ignorancia de nuestra herencia familiar. Qué triste. Me gustaría beber algo. Mejor paro que me pillan, ¿no? Venga, chicos, esos likes arriba, que somos 600 personas y solo hay 300. Vamos a por esos 400 likes por revivir sagas antiguas. Y por supuesto, como siempre digo, si os mola, pues habrá más aventuras gráficas de este estilo. Y a más apoyo haya, pues más subiremos, básicamente. Ahora sí que me tienen que poner en otro lado. ¿Qué tal, Churretet? Soy Rubén Falconetti. Queda poco. Queda todavía el capítulo 5 y el final. Queda un buen rato.
¿Se ha vuelto a morir este chico? Yo me ocuparé de él. Ah, no me han enterrado. Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. Me falla algo. Hola chicos, vengo de los spa. No creo que a él le gustara eso. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena. Sigo sin estar convencido. Todo Sopabuena está bien versado en nuestra noble historia familiar. Si supieras algo sobre nuestra familia, podría creerte. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blood. Dice, visita Big Wop para una eternidad de dolor y tormento, quiero decir, de diversión y risas. Si eres un pirata de fuerte esqueleto y con un alto umbral de dolor, pero lo de alto umbral de dolor ha sido tachado y cambiado por ansias de aventura. Entonces Big Wop es tu sitio, visita Big Wop ahora mismo. No hay fotografías, ni mapas, ni nada, tan solo dice que es cantidad de divertido, ¿de verdad? Madame Shima, yo... ¡Lárgate! Minerva Stroningen Sopabuena, baronesa de Borch. Peter y Victoria Suaz Sopabuena, marqués y marquesa del Consomé. Peter y Victoria Suaz Sopabuena, marqués y marquesa del Consomé. Conde Gazpacho Sopabuena, magnate de las conservas, frío corazón. Es la duquesa crema de Sopabuena de los Sopabuena Fideos. Sopabuena Fideos. ¿Qué tal, CPC? Muy buenas, tío. Viejos retratos de la familia Pan Ensalada. Ah, hay algún dato que se me escapa. Dice, sé un hombre grog. No quiero saber lo que hay allí dentro. No quiero saber lo que... Aquí. Seguro que son un montón de cosas legales que no entendería. Etiquetado archivos de la familia Sopabuena. Seguro que son un montón de cosas legales que no entendería. Pero... ¿estamos locos o qué? ¿Sí es lo que necesito? Seguro que son un montón de cosas legales que no entendería. Seguro que son un montón de cosas legales que no entendería. No. Pues es un puto archivador, tío. ¿Qué más quieres? Guybrush. ¿Qué más quieres? No puedo usar el... no puedo usar el clavo con eso. No hay que taladrar eso. No puedo usar... no puedo usar el... ¿Por qué no puedo, tío? No creo que a él le gustara eso. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena. Sigo sin estar convencido. Todo Sopabuena está bien versado. Vuelve a contarme la historia del anillo. El novio de mi tía abuela muerta robó el diamante y lo vendió a los contrabandistas de la Isla Skull. Ella llevó el anillo de compromiso hasta que murió. Y sigue enterrada en la cripta de la familia Sopabuena, muerta porque se le rompió el corazón. ¿Qué tal va el negocio? Ahora que el volcán ha vuelto a entrar en erupción, nos llueven las reservas. Pronto todas las habitaciones del hotel estarán llenas. Bueno, la excepto, otra, por supuesto, que tengo que conseguir en entrar, pero que no consigo entrar. ¿Me dejarías entrar en esa habitación? No. Esa habitación debe permanecer cerrada y sellada para siempre. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blood. ¡Bah, qué asco! ¡Wow! ¡De la India!
que hay algo que se me escapa. Es un cuarto de invitados. Cómodo. Ahora no tengo tiempo para eso. No. No puedo usar el cincel. No puedo utilizar el cojín con eso. Preferiría dejarla abierta y... al cementerio. No. Preferiría dejarla abierta. Hay un olor bastante peculiar en este pasillo. Es que no sé cómo entrar. Sí que había que acabar entrando, pero no sé cómo, tío. No sabría qué hacer con los retratos de la familia Fanes. No hay que taladrar eso. ¿Qué tal, Alex Sarmiento? No. Está clavado a la pared. No quiero lubricar eso. No puedo forzar la cerradura de la puerta con eso. La puta tarjeta, como las películas, tío. Creo que soy mejor de lo que pensaba en todo este asunto del pirateo. ¿Funcionó? La puta tarjeta, tío. Es que para eso servía. Ah, qué rabia. Huele tanto a cerrado que no quiero ni abrirlo. No llego. Vale, había que clavarlo. Seguro que ahí solo hay una de esas Biblias de hotel. No puedo usar el mazo con eso. Un clavo no es suficiente para sujetar esta cama. No hay que taladrar eso. Hostias. No llego. No se abrirá. De la India, ¿cuándo terminará esta pesadilla? Huele tanto a cerrado que no quiero ni abrirlo. Es un armario que huele a cerrado. ¿Qué tal, Picoy? Wow, seguro que los precios de sus habitaciones han subido bastante. No puedo hacer palanca. No puedo usar el cincel. Antes hay que tirar hacia abajo la cama. No puedo usar el mazo. No hay que taladrar eso. ¿Cómo que no hay que taladrar eso? Es que no me deja clavarlo, tío. Me dice que solo tengo un clavo. Necesitaría más. Un clavo no es suficiente para... Clavo no es suficiente para sujetar esta cama. Wow, seguro que los precios de sus habitaciones han subido. Parece cómoda. No tengo nada que decir. Lo Sopabuena. Una vida en imágenes por Bebe Sopabuena. Voy a ir a donde están. A lo mejor puedo coger los clavos de antes. No lo sé, ¿eh? Voy a mirar. Porque a lo mejor sí, no los he cogido. Sí que puedo, tío. Sí que puedo. No los había cogido antes. Guay. Veo que Cid ha bloqueado varios comentarios. Gracias, Cid. Menos mal que no lo he leído. Pero bueno, más o menos tenía idea de qué tenía que hacer. O sea, esto no es excesivamente complicado. No sé si será lo bastante fuerte para soportarla. Quizá. Y el último, porque si no salen volando. Bueno, la cama está sujeta con clavos. Eso debería funcionar.
¡Bah! ¡Wow! Seguro que los precios de sus habitaciones... No sabría qué decir. No sabría qué decir. Esos clavos están bien clavados. La cama empotrada se ha cerrado tantas veces que ha hecho un agujero en la pared. No puedo usar el mazo. No hay que taladrar eso. Con esto no podría hacer... Vale. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Y dice que recibiré un libro nuevo cada mes o que puedo cancelarlo si lo deseo. Y que recibiré mi copia de Los Bucaneros y la Bulla Besa como regalo. Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena. ¿Qué me dices de ese primer y decisivo viaje que hicimos al Caribe? Oh, estás hablando del viaje que... ¿El barón Salmón Bisque de Sopabuena emprendió en 1621? Eso es. Llegó a la isla Scab con solo una cuchara y no se da cuenta de que está leyendo, ¿eh? Y en solo 4 años desarrolló la mayor cadena de restaurantes todo sopa del hemisferio occidental. Y para 1635 ya había conseguido echar a toda la familia Van Ensalada del Caribe. Y tenía un imperio de restaurantes que abarcaba todo el globo. En realidad, a los Van Ensalada no se les echó hasta el 1637. Y el imperio turístico de los Sopabuena nunca fue muy popular en el Pacífico Sur. Sí, vale, lo que tú digas. Pues hijo, creo que tenías razón. Bienvenido otra vez al glorioso nombre de Sopabuena. Es un honor. Y como eres un Sopabuena, podrás disfrutar de todas las ventajas no, que no tengo subido, mano. Este nombre. Prestigio instantáneo por toda la Isla Blue, un 10% en los centros de vacaciones de Sopabuena en el Caribe y, por supuesto, seguros médicos y dentales. Y lo mejor de todo, si murieras... Serías enterrado en la extravagante cripta de la familia Sopabuena. Es como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. No creo que a él le gustara eso. Ahora sí. Ahora sí podemos seguir avanzando. Me gustaría beber algo. Claro, claro. Intoxicación. Usando el libro en el examen, literal, ¿eh? Pero literal. Usando el libro en el examen, pero además a lo hardcore, ¿eh? O sea, sin pensárselo dos veces. ¡Santo cielo! Ha tenido una repentina y totalmente inesperada recaída mortal. ¡Ah! Oh, y justo cuando empezábamos a conocernos. Como pariente suyo me siento en el deber de darle un buen entierro. Juro solemnemente por... El joven P. Hamilton Sopabuena sea enterrado en la cripta de la familia Sopabuena. Muy bien. Qué surrealista, tío. Siniestro. ¡Eh! Hay un agujero en el techo de esta cripta. Creo que podría meterme por él. ¡Guau! Es un túnel que da un profundo bosque oscuro. El primer Monkey Island. Familiar, por aquí lo que razón. Te decía, inserte el como disquete si número un sueño, o 40, quizá es... 40 y no sé cuánto. No lo sé. ¡Fantásticos monos saltarines! Una aterradora horda de jaguares rabiosos increíblemente renderizados. Vienen justo hacia mí. ¡Uf! Menos mal que no pude pasar por ese agujero. Habría muerto. Madre mía, tío. Qué buena, es tío. Una placa en memoria de Minestrone y Sopabuena. ¡Cielos! No quiero dejar mis huellas por toda... Sopabuena es comida. Sopabuena es comida. ¿Dónde estás, Murray? Esto sí que va a molar. ¡Muere! ¡Oh,
No pienso volver a hacer eso otra vez. Creo que me he roto la calavera y soy solo una calavera. Ha sido por tu culpa. Deja de asustarme. ¿Te he asustado? ¿De verdad? Bueno, más bien me ha sobresaltado. Oh. Pero me ha sobresaltado de forma aterradora. De verdad, das mucho miedo. No me trates como a un niño. En realidad no tengo ninguna oportunidad. Te vi salir de esa cripta. ¿Significa eso que estás muerto? No, tan solo disimulaba. Maldita sea. Pensé que juntos podríamos caminar entre los vivos y sembrar una nueva oleada de terror por todo el Caribe. Puto Murray, ¿así que lo que me estás diciendo es que solo me quieres por mis piernas? Más o menos. Y él no puede dejar de molestar. No quiero entablar una conversación con Murray en estos momentos. No creo que a él le gustara eso. Ese debe ser el sepulturero. ¿Es un loro muerto o un murciélago muy raro? No llego. No llego. Parece que escribe una novela de terror. Se llama El grog que se bebió a la gente. El primero de tres libros. ¿Por qué las malas publicaciones vendrán siempre de tres en tres? Las Tenebroso. Malas publicaciones siempre de tres en tres, tío. Es un dinosaurio de los monstruos más olvidados por el tiempo. Es un póster de un libro tonto sobre piratas no muertos. Empalagoso y espantoso al mismo tiempo. Parece una máscara de Halloween. No, eso sería una tontería. No puedo hacer eso desde aquí. Ah, no me deja. Es el póster de un libro realmente malo sobre monstruos. Confía en mí, no se venderá nunca. Moby Dick no se venderá nunca. Es un póster de Mamones 12, el espolón. Mórbido. No. Ahem. Hola. Entra en la luz. Si fuera tan fácil, jamás podré salir de esta cripta hasta que me case. ¿Estás prometido? ¿Cuánto te apuestas? Qué lástima. Seguro que tienes unos ojos preciosos. ¿Qué tal Life Games? Head off. ¡Ey, bonito anillo! ¿Fue por algo que dije? ¡Odio este anillo! Llevaba generaciones en la familia Sopabuena, pasando de madres a hijas. Iba a ser mi anillo de boda hasta que ese malvado pirata me robó el diamante y me dejó. Me dejó aquí para morir con el corazón destrozado. ¡Felicidades, Rocío! ¿Dónde está el diamante de tu anillo? No está. Él se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Mi amor, mi dulce pastelito, mi cuchicuchi, mi lechuk. ¿Qué lechuk es tu cuchicuchi? Quitó el diamante de su montura en la cena de ensayo. ¡Qué idiota fui! Me dijo que iba a salir a tomar el aire. Como no lo estás usando, ¿puedo llevarme tu anillo de compromiso? Este anillo estará en mi dedo hasta que tenga un anillo de boda para reemplazarlo. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Mimi Sopabuena, la última de una larga dinastía de jóvenes casaderas de los Sopabuena. Me enterraron aquí una semana después del día de mi boda. Un día de boda que no llegó nunca. ¿Qué pasó? Yo era la bella de la Isla Blue. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¡Cómo me adoraban los chicos! Fui cortejada por los hombres más guapos y ricos del Caribe. Pero me hacían llorar mi aburrimiento. Yo quería a alguien peligroso. Yo quería un pirata. Dicho sea de paso, ¿qué haces para ganarte la vida? Soy inspector de suelos. Oh. Entonces, un día, un pirata de verdad entró con su barco en la bahía. Me enamoré de él al momento y nos prometimos. Pero me dejó plantada en el altar y yo morí con el corazón destrozado. ¡Guau! ¡Qué faena! ¡Ya lo sé! ¿No ha habido más pretendientes que te gustaran? Además de Lechuk. Bueno, había uno que sí me gustaba.
El joven Charles de Goulash tenía una sonrisa radiante. ¿Y qué fue de él? Parece raro, pero no lo sé. Se registró en el hotel una noche y desde entonces no le he vuelto a ver. Ya sabemos quién es. ¿Dónde ha puesto LeChuck el diamante? ¡Sinvergüenza! ¡Desalmado! Lo vendió a los contrabandistas de la Isla School. ¡Qué humillante! ¡Desearía morirme! ¿Cómo salir de esta cripta? Ninguno de nosotros podrá salir de esta cripta. Debo seguir en esta solitaria tumba hasta que me case con un hombre que realmente ame. Y tú no puedes salir porque la puerta está cerrada. Esto es demasiado horripilante para mí. Yo me voy. No. No. Ah, vamos a ver. No sé si podré forzar la cerradura, espero que sí. Está cerrada, no hay... Ni con esta barra tendría bastante fuerza para mantener abierta esta gruesa puerta. No puedo utilizar la palanca. No puedo utilizar la palanca con eso. No hay que taladrar eso. No puedo utilizar la palanca con... No puedo utilizar la palanca con eso. No puedo utilizar la palanca con eso. Este cincel es muy pequeño para que funcione con estas barras. La varita mágica no afecta a eso. No puedo usar el mazo con... No puedo usar el mazo con eso. Siniestro. Creo que tengo que hablar con Mort. Oiga, señor, ayuda. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está asustando al pobre viejo Mort, el sepulturero? Ha habido un terrible error. He sido enterrado vivo en la cripta de la familia Sopabuena. Ya está bien. Esta broma ha ido muy lejos. Niños, debería daros vergüenza. No estoy bromeando. Estoy atrapado. Niñatos locos de pelo largo y música barroca. Si te burlas de mí, la primera vez serás un sinvergüenza y la segunda lo seré yo. Con tantas colecciones te encantarán las historias de terror. Leer historias sobre la muerte me ayuda a evadirme del trabajo. ¿Por qué malgastas tu dinero con toda esa ficción barata? Por lo menos mi ficción barata no cuesta más de $1000 en hardware. Te entiendo. ¡Bum! Para los ordenadores, ¿sabes? ¡Déjame salir de esta cripta! No pienso caer en tus bromas esta vez. Déjame en paz para leer mis novelas de terror. No bromeo, estoy realmente atrapado en esta cripta. Bebí una poción especial que me llevó al coma. Pensando que estaba muerto, me enterraron aquí. Correcto. Eso mismo pasó en el libro. Nunca intercambies almuerzos con un cadáver. Si tuvieras alguna idea original, podría hasta creerte. Tan solo ven y mírame a través de esta grieta. Oh, claro. En cuanto me dé la vuelta tú, pequeño rufián y ladrón, me sorprenderías por la espalda y me atarías. En mis novelas de terror he leído sobre tus siniestros estilos, así que no pienso hacer nada. Maldición, has mirado a través de mi red fraudulenta. No soy un hombre cualquiera atrapado en una cripta. Entonces, ¿qué eres? Busco las barras doradas de Catón para llevar la paz al condado. ¿Tienes la marca de Takplek, el elegido del que hablan los pergaminos de la tercera sombra? Ojalá no me hubieras preguntado. Lo que quería decir era... Mi veloz barco está atrapado en una anomalía subespacial. No tienes barco. Es súper Cualquier socialista. Viajero sabría que invirtiendo la polaridad del campo de flujo de iones, se produciría una onda de expansión tachyon, creando una cadena de neutrinos seguida fuera de la anomalía. Lo que quería decir era... Soy un fantasma loco y molesto que merodea por esta cripta. Entonces déjame que te vea delante de mí. ¿Perdona? Si fueras un espíritu real, podrías materializarte como un fantasma. Lo ponen todos los libros. Si fueras un espíritu real. Bueno, veámoslo. ¿No es bastante prueba el inquietante sonido de mi voz sin cuerpo? Supongo que no.
¡Ten miedo de mí! ¡Soy un fantasma diabólico! Bueno, pues muéstrame tu cadavérico semblante. No puedo, soy muy vergonzoso. ¡No eres un fantasma! ¡Te perseguiré hasta que me liberes! Bueno, pues muéstrame tu cadavérico semblante. Por ahora no. ¡No eres un fantasma! Había que hacer algo con la luz. Ahora me voy a poner de mal humor en la oscuridad. ¡Que te diviertas! ¿Con Murray, quizás? No llego. No puedo usar la sombrilla con eso. Sí. Eso puede llegar a la linterna, pero no agarrar el asa. Vale. ¡La tengo! Oye, ¿qué le ha pasado a la luz? Y sigue leyendo. Murray, haz lo que sabes hacer. Vale. ¡Tonto mortal! ¡Libérame de esta tumba siniestra! ¡Libérame o te perseguiré eternamente! ¡Es brutal, tío! Esconderé tus llaves debajo de los almohadones de tus muebles tapizados. Y nunca más encontrarás calcetines emparejados. Muy bien, espera, ya voy. Bien hecho, Murray. Estuve terrorífico, ¿verdad? Mis poderes demoníacos me han hecho omnipotente. Es que es brutal esta escena, tío. Oh, la linterna se ha quedado sin aceite. Es muy brutal, tío. Está bien, ahora vete de una vez y déjame en paz. Es que es demasiado bueno, macho. Me cago en la puta. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Bien, Murray, ¿listo para continuar con nuestra sesuda aventura? ¿Murray? ¿Dónde se ha ido? Soy yo otra vez, estaba muerto y ahora estoy vivo. Les importa una puta mierda. A ver. No creo que a él le gustara eso. Es que es súper surrealista, pero es que esto me acordaba, tío. Lo siento, no te he oído entrar. Tan solo estaba... ¿Charles? ¿Charles de Goulas? ¿Eres tú realmente? Minnie, ha pasado tanto tiempo. Oh, Charles, es verdad, es verdad. Has cambiado tanto. Sí, bueno, tú estás exactamente igual. Oh, Charles, cómo me halagas. Pero debes irte ahora mismo. ¿Pero por qué? Ahora que te he encontrado después de todos estos años. ¿Qué dirían nuestras familias si supieran que estamos a solas en una noche tan romántica? Minnie, puede que te parezca precipitado, pero yo... ¡Te amo, Minnie Sopabuena! Charles, no deberías... ¡Oh, no puedo evitarlo! ¡Siempre te he amado! ¡Escúchame! ¡Siempre te he amado, Minnie! ¡Y siempre te amaré! ¡Sal de aquí conmigo ahora! ¿Fugarme con mi amante? ¡Pero Charles, no puede ser! ¡Piensa en el escándalo! ¡A la porra con el escándalo, Minnie! ¡Cásate conmigo! ¡Sí, Charles! ¡Sí! ¡Mil veces sí! ¡Entonces bésame, amor mío! Vale, ya tengo la parte del anillo. Pero tengo el diamante.
Sigo teniendo que cobrar el dinero. No puedo utilizar la palanca con eso. Mientras tanto, algún lugar por debajo de Monkey Island. Pues al final va a faltar bastante juego, ¿no? ¡Chucho cadavérico! No, ella no está en la isla Plunder, capitán. Entonces, buscadlos por los mares, ratas osificadas. ¡Cazadlos y traédmelos aquí! Busca a Ibrus Tripwood. Si la encuentras, encontrarás a Elaine. ¡Quemad todas las islas del Caribe si hace falta, pero traedme a mi novia! ¡Y más repollo! ¡Malditos villanos! ¡Nunca te dan bastante repollo en estas comidas económicas! Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. ¿Cómo estamos, Galeran? Voy a cobrar esta póliza de seguros. Pero esta es una póliza de seguros de vida. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. Estoy muerto, de verdad. ¿Tienes alguna prueba de estar muerto? En realidad, listillo, no. Entonces estás malgastando mi tiempo. Me tenían que dar un certificado. Espérate. Está bien cerrada. Está bien cerrada. No puedo utilizar la palanca con él. Necesito un certificado o algo por el estilo. No me acuerdo si me lo daba Sopa Buena o tenía que cogerlo de algún lado. Pero tenía. Necesitaba algo conforme estaba muerto. Es una placa en memoria de Mini Strong y Sopa Buena. Ahora que no tiene aceite, no sirve. Raro. Porque no hay ningún dato aquí. Siniestro. Ya lo he pasado bastante mal intentando salir de ahí. No. No, no hay placa en mi tumba. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blood. No puedo tirarlo hacia abajo. Creo que lo he roto. Huele tanto a... Me dejó algo y no sé dónde está. Aquí está. Certificado de defunción. Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. Esa cobertura no entra en la póliza, ¿no? Voy a cobrar esta póliza de seguros. Pero esta es una póliza de seguros de vida. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. Estoy muerto, de verdad. ¿Tienes alguna prueba de estar muerto? En realidad, listillo, aquí mismo tengo tu prueba. Un certificado de defunción. Pues habrá habido algún error. Está ahí mismo, en blanco y negro, alta resolución. He muerto. Dame mucho dinero. Qué surrealista, tío. No puedo hacer otra cosa más que aprobar. No, dame mi dinero. Eso es lo que dije.
Oh, gracias. ¡Es mucho dinero! ¡Qué surrealista! Vale, pues ya podemos ir a la parte final del capítulo. Ha costado, ¿eh? Había algunos puzzles que tela. Hay algunos puzzles que no he recordado tan jodido. Y queda uno. Me gustaría que me llevaras a la Isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. Aquí. Ay, espera, me habéis dicho que había un easter egg. Espérate. Que no tardamos nada. Me habéis dicho que aquí había un easter egg y no me acordaba. A ver si es verdad. Perdona. Querría volver a la Isla Blood. Vale. Estoy mandando el seguro con mucha gente, ¿no? Que si usaba aquí el muñeco, pasaba algo. ¡Ah, del barco! Eres el mejor compañero que he tenido jamás. ¡Tierra a la vista, marinero! Te colgaré de mi penol con tus propias entrañas. No pasa nada raro. Me habéis dicho que aquí salía algo, pero no veo nada. Me gustaría que me llevaras a la Isla Skull, por favor. Muy bien, vamos. Bueno. Vale, jugaré por el diamante. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. Por supuesto que lo entiendo. Esto es mucho dinero, mejor que les dé solo parte de él. ¿Ha jugado antes al póker, señor Tribble? No, ¿me creeríais si os dijera que esta es mi primera vez? Entonces te lo explicaré brevemente. El juego utiliza la variedad más simple de 5 cartas. Reparto 5 cartas a cada uno. Enseñamos nuestra carta y el jugador con la mejor mano gana. ¿Cómo saber cuál es la mejor mano? Si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarnos. Confía en nosotros, ¿verdad? Por supuesto que confío en vosotros. Muy bien, empecemos. Venga, sietes. Primero echa un vistazo a tus cartas. Pero si no me deja verlas. Tengo una mano realmente mala. Parece que no tiene mucha suerte a las cartas. ¿No habíamos decidido que no volverías a reírte de esa forma? Tengo un full. Hace sobre reyes. Tú pierdes. Deberías intentarlo otra vez. ¿Qué apuestas? Voy a ganar el diamante. Veamos su apuesta, señor Tribble. ¿Por qué si no podía hacer nada? Muy bien. Empecemos. Gafes no, ¿eh? Gafes no. Primero echa un vistazo a tus cartas. Dos de picas, tres de corazones... Espera un segundo. Esta mano es exactamente igual que la anterior, ¿cómo es posible? Ah, un interesante cambio de suerte, señor Tribble. No quiero lubricar eso. Eso no se parece en nada a una resaca. No puedo usar el cincel con eso. No quiero cortar eso. Eso no necesita que tenga espuma. Estamos por encima de ese tipo de humor tan obvio. No puedo pegar eso. Bien, tengo una pareja, el rey de diamantes y el rey de vendedores de seguros. Tengo un flu de reyes. Me parece que ha vuelto a perder. Quizá mejore tu suerte. ¿Te gustaría intentarlo otra vez? ¿Qué apuestas? Voy a ganar el diamante. Veamos su apuesta, señor Tribble. Muy bien, empecemos. Gafes no, Gafes no. Ese Rick, Anthony, ¿qué tal? Primero echa un vistazo a tus cartas. Ni siquiera son cartas de verdad. ¿Qué juego es este? No. No puedo usar el libro con eso. No, eso sería una tontería. ¡Cinco iguales! Como estas. Ni vosotros podríais tener 5 iguales. Porque solo hay 4. Tiene razón, señor Tribu. No podemos superar 5 iguales. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si puede o no superar una pareja. ¿Una pareja?
una pareja de asesinos contrabandistas. ¿Eh? Nosotros, señor Tribu. Estoy hablando de nosotros. ¡Vamos a matarte! Oh, entiendo. Si puedes o no superar a una pareja, es bastante inteligente. Bien, bien, caballeros. No vayamos tan deprisa. Aquí fuera hay un mensajero con un paquete. ¡Idiota! ¡Has apagado todas las luces! Tengo el diamante. ¡No por mucho tiempo, pequeña! ¡Au! ¡Golpéale a él, no a mí, cretino! ¿A quién estás llamando? ¡Es brutal! ¡Allá va! ¡Atrapémosle! Tengo lo que quería de los contrabandistas. Bien, salgamos de este demoníaco lugar. Pero primero tengo que hacer una cosa. ¿De verdad? ¿El qué? ¿Quién está ahí? Ah, eres tú. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uah! No me acordaba de esta puta escena. Buena suerte con el resto de tus aventuras, Kainos. ¿Qué? ¿No querrás decir...? Me temo que sí. Este trabajo es demasiado peligroso para mí. Voy a buscar una línea de trabajo más segura y estable. He oído decir que sigue habiendo una plaza de chef en Isla Star. No acordaba, tío. Echaremos mucho de menos. Ya lo sé, pero mi destino está ahí fuera, en algún lugar. Más allá de las rodantes olas. Muy lejos, mi buen amigo galés. Ay, estoy llorando. Ay. Espera, ¿dónde dijiste que estaba la Isla Star? Al este, noreste. No hay pérdida. Ah, y un montón de gracias. Ay, Dios mío. Ahí va, olvidé decirle que las propiedades de brújula de un alfiler imantado tan solo duran un corto periodo de tiempo. Oh, qué lástima. ¿Cómo puede ser tan bueno, tío? ¿Cómo va la búsqueda de mi futura novia? ¡El Chucho Dengue! ¡Los he encontrado! ¡Los he encontrado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Es cierto! Están en la Isla Blood, señor. ¡Atrápalos! Ay, Dios. Es un enorme anillo de diamantes de compromiso. ¡Oh! ¡Elaine! ¿Estás bien? Guybrush, ¿dónde... ¿dónde estamos? ¡Estás bien! Estamos en la Isla Blue. El anillo de Lechak tenía una terrible maldición, pero ahora todo va bien. Tú estás a salvo y todo va a ir bien. Pero que muy bien. ¿O no? Ya lo hicimos, Picoy, ya lo hicimos. Bien dicho, nena. Pero no malgastes tu aliento. Lo vas a necesitar para cuando grites, sí quiero. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Acaso no recuerdas este lugar, Threepwood? No ha pasado tanto tiempo desde que te hice sufrir aquí las más locas torturas. Espera, ya lo recuerdo. He visto este lugar antes, en alguna terrible pesadilla. No fue una simple pesadilla, Guybrush. Busca en tus sentimientos, sabes que es cierto. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Pero lo es! ¡Este es el parque de atracciones de los malditos! ¡Sí! ¡El parque de atracciones de los malditos! ¡Malvado! ¿Por qué nos has traído aquí? Hay dos razones, corsario patético. Intentaré torturarte y matarte. Y le daré un tesoro a Elaine. Pierdes tu tiempo, Lechak. El amor de Elaine no puede ser comprado. Pero este es un tesoro muy especial. Este es el tesoro legendario de Big Wop. ¿Big Wop?
Sí, señor. Ese es el segundo. El tesoro que estabas buscando antes de que yo te atrapara. Eso es de Monkey Island 2. Este tentáculo está en el canal, Aidon. ¿Qué tiene de especial el tesoro de Big Bob? ¿No es tan solo otro tesoro pirata? Entiendo. Todavía no conoces el temible poder de Big Bob. Supongo que no. Tiembla de miedo, Threepwood, cuando te digo que Big Bob es la puerta del infierno. Vale. Los tesoros de Big Bob son las mismas puertas del infierno. ¿Eh? ¿Cómo hará Big Bob que Elaine te ame? Elaine pasará por las viejas puertas de Big Bob, como yo hice. Hasta la negra oscuridad de las regiones infernales. Porque Big Bob da a todos aquellos que pasen por ellas el mayor regalo de todos. ¡La inmortalidad! ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Vale, la gente quizá no quiera acercarse mucho a mí ahora. Y uno tarda un poco en acostumbrarse al olor. Pero ha merecido la pena porque ahora tengo el poder de hacer que Elaine me ame. No. Pero si matas a Elaine, ¿no te odiará aún más? Sí, al principio. Pero pronto entenderá el gran regalo que es la vida eterna. Y además, ahora es Indiana Jones. Puede que en un futuro sí. La posibilidad de salir con alguien es casi nula cuando eres un muerto viviente. ¡Tendría que darme otra oportunidad! ¿Todo este parque de atracciones por qué? El parque de atracciones Big Bob fue la idea más brillante. Cuando tuviera el poder en Big Bob, por fin podría conquistar a Elaine. Entiendo, pero ¿por qué un parque de atracciones? Ahora te contaré eso. Sabía el típico malo que tiene que contar sus planes, ¿no? Y que me haría falta un ejército. ¡Un horrible ejército de muertos vivientes! Vale, pero ¿por qué un parque de atracciones? ¿Me vas a dejar terminar? No estoy hablando solo para escucharme, ¿sabes? Tienes razón, he sido muy grosero. Por favor, sigue. Todo el mundo sabe que la vida del marinero es larga, solitaria y muy dura. Los marineros pasan meses enteros añorando algunos días de permiso y ya sabes lo que buscan en cuanto llegan al puerto, ¿verdad? ¿Sí? Un parque temático orientado a la familia. ¡Claro, claro! Por supuesto, claro. Vienen para subirse a la montaña rusa gigante en la gran montaña del claro, mar. Claro. Vienen buscando un parque de atracciones. Del todo y después con las manos al aire gritan como monos. Bajan la cuesta y llegan a un gran río de lava. Eso no parece nada divertido. No, no lo es. En realidad es bastante desagradable. Pero cuando llegan a la otra orilla del río, son guerreros de mi demoníaco ejército de esqueletos. ¿Cómo encontraste a Big Wolf? Es una larga historia. ¿Estás seguro de querer escucharla? ¿Empezarás a torturarme cuando terminemos de hablar? Sí. Entonces continúa. Hace tiempo, cuando yo estaba vivo, Elaine me odiaba. No. No, no, es verdad, ahora puedo verlo. Yo no le gustaba nada. Pero yo estaba decidido a demostrarle mi valor. Así que zarpé en busca del legendario secreto de Monkey Island. Estuve allí, yo lo busqué. Pues yo lo busqué primero, infame rama nudosa. ¡Yo primero! A los pocos días de zarpar, mi barco fue atrapado por un terrible tifón y quedó totalmente destrozado. Me habría ahogado, pero unos tiburones amistosos me encontraron y me dejaron en la isla Blood. Y ahí estaba yo, solo en una isla desierta, sin ninguna esperanza de conquistar a Elaine. Pensé que la suerte me había abandonado, pero un día atracó un barco en la isla Blood. Era el barco de un tal Capitán Marley, el abuelo de Elaine. Entablé una conversación con el señor Ron Rogers, el primer oficial del barco. Y por el precio de unas pocas de vidas, supe que tenían el mapa del legendario tesoro Big Whop. Aunque no tenía ni barco, ni dinero. Un momento. ¿Podrías hacer una gran fortuna como somnífero? Aunque no tenía ni barco, ni dinero.
Planeé llevarme el tesoro antes de que Marley lo encontrara. No tenía dinero para comprarme un barco nuevo, pero seguía teniendo mi mayor bien. Que tu presencia hace que los tontos parezcan hasta inteligentes. Pero seguía teniendo mi mayor bien. Me encantan los cortes de rollo de Guybrush. Chuck, una de las ricas cazaderas de la Isla Blood, no pudo resistir mi encanto. Y después de una semana de estar conmigo, me habría seguido hasta la tumba. Sí, esto lo desgraciadamente para ella antes. No tuvo oportunidad. Saca el diamante del anillo de compromiso de su familia y lo vendió a unos contrabandistas para comprarme un barco nuevo. Vale, LeChuck, ¿era apasionada? ¿Lo besaste? Pues yo... Oh, venga, venga, puedes contármelo. No quiero hablar de eso, es algo personal. Y además, los muertos no hablan. Oh, yo me lo imaginaba. Con mi nuevo barco adelanté fácilmente a la tripulación de Marley y llegué a Big Whop, que casualmente estaba por aquí, en Monkey Island. ¿Qué pasó con el capitán Marley y su tripulación? Que ya estáis por el chat ahora. Monkey Island media hora después del mío. Pero llegaron demasiado tarde para impedir que yo reclamara mi premio. Y me vieron pasar por la puerta de Big Whop. Como cobardes que eran, el poder de lo que vieron les superó. Huyeron de la isla aterrorizados. Marley rompió su mapa del tesoro en cuatro trozos y reunió a su tripulación. Estaba el señor Ron Rogers, el primer oficial, Rob Scallion, el cocinero, y el joven Lindy, el chico de los camarotes. Marley dio a cada uno un trozo de mapa, quedándose él con uno. Y ellos prometieron proteger estos trozos de mapa. ¿Os acordáis de los trozos de mapa del Monkey Land 2? Y yo me encargué de que cumplieran sus promesas. Ellos eran las únicas personas vivas que sabían lo de Big Whop. Va a ser una ardiente noche. Basta de tanta historia. Adelante. ¿Cuál es el secreto de Monkey Island? ¿El secreto de Monkey Island? Podría decírtelo, pero prefiero que lo adivines tú. ¿Que la novia de ese tío es en realidad un hombre? Ahora estás haciendo tonterías. No, es mucho más profundo que eso. Es un antiguo secreto guardado estrechamente por los nativos y piratas que por casualidad... Seguro que ni siquiera conoces el secreto de Monkey Island, ¿verdad? No, en realidad no. Muy bien, entonces... Elaine no se casará nunca contigo, ¿ella me quiere a mí? Ella no te quiere, ella me ama a mí. Ella no te quiere. Nana, me ama a mí. ¡Que no! Ya he oído bastante tus malvadas historias, terminemos de una vez. Pero hay tantas cosas horribles que me gustaría contarte. No pienso volver a escucharte. ¿Ves? Te estoy ignorando. Mejor que me escuches. La 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 la, no te escucho. La 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 la. Muy bien, Zipwood. Qué ridículo. Si vas a portarte como un niño, te ayudaré a entrar en ambiente. Creo que te mereces un descanso, jovencito. Oh, oh. ¡Ajá! ¡No está cerrada! LeChuck, tu plan era perfecto, excepto por un pequeño detalle. Esta será tu caída. ¡Se lleva a Elaine en su montaña rusa de muerte! Tengo que alcanzarla antes de que se convierta en su novia zombie. ¿Qué me he pasado? Cabeza embotada, no puedo pensar. La cabeza es más grande que el cuerpo, ¿eh? Nadando. Debes concentrarte y rescatar a Elaine. Tengo que salvar a Elaine. Pero ¿cómo salvar a Elaine si solo soy un niño? Si pudiera pensar claramente. Debo despejar mi cabeza.
Bienvenido al parque de atracciones Big Boop, pequeño. Ven aquí y verás a tu amigo Chuchu Dingy. Oh, por todos los diablos. Me gusta ese tipo, pero esto está siendo ridículo. ¡Eh, Murray! ¡Eh! ¡Eres tú! ¿Te has muerto? ¡Pareces diferente! Muerto no, Murray. Solo maldito. ¿Maldito? ¡Perfecto! Yo también estoy maldito. Juntemos nuestras malditas fuerzas y gobernaremos el mundo. Es que es brutal, vale, tío. Vale, ya te diré algo. Es que es brutal. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Tan solo quería una de esas tartas. Sí, pues yo solo quiero salir de esta cabeza de rata maloliente. La vida es dura, niño, aguanta. Sí, chico, ¿qué pasa? Caray, ¿qué es eso que huele tan mal? Es un traje de rata gigante, pequeño mocoso. ¿Qué esperabas? ¿Rosas? ¿Soy yo el único que siente náuseas ante este asqueroso olor? Vale, vale. El traje huele, ya lo hemos oído. A todo el mundo le gusta chinchar al gigantesco hombre rata. ¿Soy yo el único que siente náuseas ante este asqueroso olor? Vale, vale. El traje huele, ya lo hemos oído. Murray, a todo cara. El mundo le gusta chinchar al gigantesco hombre rata. Vivís en Butthead, qué recuerdos, tío. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estumba al marinero, lo más divertido de la calle central. Golpea al payaso y gana un fantástico premio. Mira cómo vuelan las tartas desde el cañón a gran velocidad. Mira, con puntería te forras a premios. Ríete con tu anfitrión Rata Dike y su amigo Monty Merengue. ¿Qué sabor? ¿Qué? ¿De qué sabores tienes las tartas hoy? No lo sé, merengue de limón, creo. ¿Qué tipo de estúpida pregunta es esa? Quiero disparar el cañón, quiero dispararlo. Lo siento, pequeñajo, eres muy joven. Tumba al marinero es para más mayores. Eso es discriminación. ¿Cómo saber que funciona realmente si no puedo verlas? Vale, chico, ¿quieres ver el disparo del cañón? Pues adelante. No importa. A ver... ¿Qué estás haciendo ahí? He encontrado esta tarta, señor. Gracias, chico. Yo... ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Esto no es una tarta de verdad! ¡No es lo bastante pesada! ¿Qué estás intentando hacer aquí, pequeñajo? Nada. De verdad. No importa. No es lo bastante pesada. Mi máscara de tofu no servirá de nada. No es lo bastante pesada. No puedo pegar eso. Ya está llena de espuma de afitar. Eso no acepta monedas de madera. La varita mágica no afecta a eso. No puedo usar un globo con eso. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. Vale. ¿Cómo podría ganar uno de estos fabulosos premios? Pues, es fácil. Chaval, si no acierto tu peso o tu edad, podrás llevarte lo que quieras. ¿Y dónde está el truco? No hay trucos. Es así de sencillo. Vale. Seguro que ni te imaginas los años que tengo. Seguro que puedo. Un temible pequeño bucanero como tú debe tener 7 años. Incorrecto. Acabo de cumplir los 20. Bien, ¿tienes alguna prueba para tu amigo Chuchu Dingy? ¿Me llamas mentiroso? Por supuesto. Aquí mismo tengo una prueba. ¿Ah, sí? ¿Tengo una prueba? Carnet de socio del gremio de actores Skum. Guy Bruce Threepwood, edad 20. Supongo que tienes razón. Recoge tu premio. Dame ese ancla. Tuyo es, hijo. Enhorabuena. Disfruta de tu estancia en Big Wood. Mira en tu corazón. Soy el premio que tanto deseas. ¿Qué? ¿Has elegido el ancla? Es un ancla muy bonita, Murray. Perdona. Ahora es una pesada bandeja con espuma de afeitar. No me puedo creer que hayas elegido ese estúpido ancla en vez de a mí. ¿Qué estás haciendo ahí? Y qué brutal, tío. Señor.
Es muy brutal. Oh, sí, gracias, chico. ¡Dispara, dispara! Ahora mismo no. Oh, pero yo quiero ver el disparo del cañón. ¡Fuera de aquí, enano! Mira, tío, yo pago tu salario. ¿Quieres que le diga a LeChuck que tienes a niños infelices corriendo por aquí? Vale, vale, pequeñajo. ¿Has oído algo? No. ¡Qué raro! A lo mejor es la acústica de esa enorme y apestosa cabeza gigante. ¡Cállate, chaval! Que no sé para qué sirve hacer lo que he hecho. ¿Para qué sirve un estúpido trozo de hierro? Ni siquiera es un ancla real. ¡Yuhu! Apestoso señor rata. ¡Fuera de aquí, pequeño tonto! ¿Y qué vas a hacer entonces, niño cucaracha? Esto te enseñará. Y se lo guarda. ¡Soy una calavera parlante auténtica! Eso no necesita que tengas espuma. Prefiero guardarme estos trocitos de tarta. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Vale, llévate ese estúpido ancla. No sé si puedo coger a Murray, ¿no? A ver si sabes cuánto peso. Muy bien. A ver, déjame que te eche un vistazo, pequeñajo. Déjame verte aquí. Creo que un piratilla como tú debe pesar, ¿40 kilos? ¡Ja! ¡Vaya broma! Solo parezco un niño, aunque en realidad soy un gran pirata que pesa... ¡40 kilos! ¡Qué bochorno! ¿Acaso no estoy comiendo bien? He estado trabajando fuera de casa. Dan Piero. ¿De verdad eres chucho, Dingy? ¡Claro que lo soy! Y estoy aquí para asegurarme de que te diviertes. ¿Te diviertes? ¡Te diviertes! ¿Cómo te llamas, niño? Vale, para empezar, no soy ningún niño. Ya, este capítulo es muy loco todo. Muy loco. Bien, qué miedo. Eso es fantástico. Me gustaría hablar con tu jefe. Oh, no, no se puede. La simple visión de mi jefe ha hecho que niños mayores que tú se echen una buena, tío. Lo que quiero es hablar con quien esté al mando. No puede ser, hijo. Necesito subir a la montaña rusa. Seguro que sí. Es divertido. Pero esa atracción es solo para niños más mayores. Me da igual si no es segura. Tengo que subir ahí ahora. Oh, no, 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 hijo. Mira, no está hecha para niños pequeños. Tienes que ser mucho, mucho más mayor para poder apreciar realmente el horrible terror de la montaña rusa. Espera unos años y serás lo bastante mayor para subir. También podrás comprar dulces y comértelos siempre que quieras, como hacemos nosotros los adultos. No me hagas la pelota. Pues, parece que has aprendido una palabra muy grande. Eres un hombrecillo muy brillante. ¡Fenomenal! ¿Qué ríe mientras puedas. Pronto destruiré a LeChuck y todo tu mundo yacerá en ruinas. Puedes apostarlo. Corre y juega ahora, hijo. No le puedo hacer ninguna putada, ¿no? Adelante, vas muy bien. Va, habría sido un monstruo zombie. Me gusta ese tipo, pero esto está siendo ridículo. Yo esperaré a un lado. Creo que a él le gustará eso. Parece que no puedo hacer nada más por ahora. Fuera de aquí antes de que llame a las demoníacas legiones de Hades y te persiga. Quizá después. A ver. Si valoras en algo. ¿Qué granizados tienes? ¿Qué tipo de cucurucho? Dios, está todo lleno de moscas, pues, tío. Pues tengo de todo lo que te puedas imaginar. Tengo los tipos de cucuruchos granizados más distinguidos del mundo. En realidad, mis cucuruchos son tan originales e inventivos y tan... ¡Qué asco, tío! Únicos, que la mayoría son completamente incomestibles. Permíteme que te los enumere. Cucuruchos dulces, de carne, fiambre, de moho, de clavo con lima... ¿Cucuruchos con babas? ¿Cucuruchos vegetales, de bocata, de arbusto? Utilicé algunos arbustos de mis vecinos en ese. ¿Cucuruchos picantes? ¿Cucuruchos de bocatas? ¿Piojos? ¿Piojos? ¿Con pelo? ¿Cucuruchos lácteos? ¿Y en navidades? ¡Felices cucuruchos! ¿Qué? ¿Qué me dices? Qué puto asco, tío. Me gustaría un granizado normal. Muy bien, chico.
Dios. Pues no es un granizado, es un helado, tío. Si valoras en algo... Prefiero quedarme con mi granizado. Quizá después. Este granizado no vale aquí. Sabe como el hielo. Qué puto asco. Te recogeré. Me gustaría un granizado normal. Muy bien, adiós. Qué puto asco, tío. Oh. Prefiero guardarme estos trocitos de tarta. Es todo lo que queda de mi granizado. Me gustaría un granizado normal. Muy bien, adiós. Ese merengue parece muy sabroso. Gomoso. ¡Oh! Mi granizado se derritió. ¿Por qué se derrite, tío, si le he puesto pegamento? ¿Qué me falla, tío? Tienes que ser tan alto como mi mano para subir a la montaña. ¡No! Esa atracción es solo para niños mayores. Me falla algo, a ver. Te recogeré. Me gustaría un granizado normal. Muy bien, adiós. Eso no necesita que tenga espuma. Ah, me ha gastado el pegamento. Ese merengue parece muy sabroso. Ese merengue parece muy sabroso. Eso no necesita que tenga espuma. Queso de soja. No puedo usar un globo con eso. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. Eso no acepta monedas de madera. La varita mágica no afecta a eso. No. Ese merengue parece muy sabroso. No. No, eso sería una tontería. ¡Qué sabor más increíble he descubierto! Te recogeré el cucurucho granizado anterior. Gracias. Me gustaría un granizado normal. Muy bien, adiós. Ese merengue parece muy sabroso. Eso no necesita que tenga espuma. Ese merengue parece muy sabroso. No puedo usar el brazo del esqueleto. Eso no acepta monedas de madera. La varita mágica no afecta. No puedo usar un globo con eso. La enciclopedia no ayuda. Prefiero quedarme con mi granizado. Pues que me estoy quedando sin objetos. Ese merengue parece muy sabroso. Ese merengue parece muy sabroso. No creo que a él le gustara eso. Oh, mi granizado se derritió. Me falta algo, tío. Me falta algo. No necesito más malos tratos. Me he ido gastando cosas. No, eso sería una tontería. La varita mágica no afecta a eso. Una buena y vieja báscula de... No. Niño, eso no es un juguete. Prefiero guardarme estos trocitos de tarta. Quizá después. Se me tomó el helio. Quizá después. ¿No? Es divertido, pero tengo que usarlo con otra cosa. No puedo usar, puedo usar, no puedo, 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 no puedo, no puedo, puedo usar, no puedo usar, puedo usar un globo con eso. ¿Qué es el merengue? No lo sé, chico. Claras de huevo batidas, supongo. ¿Cómo es en realidad, Chucho Dindi? ¿Qué me estás pidiendo?
Soy solo una rata gigante. No me está permitido asociarme con el ilustrísimo, gran y enorme Chucho Dingy. ¿Podrías presentarme a Chucho Dingy? No, no puedo. Ahora vete. Chucho Dingy es muy chulo, ¿verdad? Oh, sí. Es el no me acuerdo bien de esta parte del mundo. Un actor más valioso que cualquier rata común vieja y gigante. Dale al chico un gran traje de perro y se convertirá en una monstruosa primadonna. Seguro que Chucho Dingy gana mucho dinero. Sí, ¿y qué si es así? Parecerse a un gran perrito no requiere mucho talento. Pero conseguir que los niños jueguen con una rata gigante... ¡Eso es arte! Seguro que su traje no apesta. Niño, me estoy empezando a hartar de ti. Seguro que Chucho Dingy podría vencerte. No podría. Seguro que él podría. Te diré una cosa, niño. ¿Por qué no vas si le golpeas y después vuelves aquí y me dices lo que ha pasado, eh? No importa. ¿Te puedo golpear? Niño, eso no estuvo nada bien. Venga, deja de pegar a tu amigo Chucho Dingy. Niño, no te volveré a avisar. Mejor que lo dejes. Niño, me estás empezando a hartar. Aquí aparece Vivi San Puthead. Muy bien. Ya está bien. Te vas a enterar, pequeño tonto. ¡Au! ¡Me ha mordido! Vale. Niño, devuélveme ese pelo. Estás estropeando el traje. Vale, es que era lo que me faltaba. Te recogeré el cucurucho granizado anterior. Me gustaría un granizado normal. Muy bien. Adiós. Entonces, hacemos así. Con pelos. Ese merengue parece muy sabroso. Eso no necesita que tenga espuma. ¡Qué sabor más increíble descubierto! Me falta algo, tío. Hay algo que me falta. Ah, la pimienta, tío. Ah, la pimienta. Me gustaría un granizado normal. Muy bien. Adiós. Buena pimienta. Con pelos. Ese merengue parece muy sabroso. Eso no necesita que tenga espuma. Qué asco. Sin embargo, la pimienta ayuda. Cerebro congelado. Porque sí. Es un sinsentido total lo que ocurre. Es un sinsentido absoluto. Demasiado tarde para irme. ¿Dónde están? No. No. Mira, esto es del Monkey Island 2. No. ¡Oh, qué caliente está! Hola, amigo mío. Solo eres tú. ¿Has visto a Elaine? Ella me dijo que solo iba a ir por buenos. Y no la he visto desde entonces. Y me voy por Barça, no he podido volver a caer. Ahora estás quietecito para que pueda achicharrarte.
O sea, pues no estaría nada mal, Gianni, ¿eh? No. No estaría nada mal. La varita mágica, ¿no? Que ya no sé ni qué usar, tío. Sé que tengo que hacer algo con la mierda esta, pero necesito el fuego, creo. Necesito el aceite. Esta es la típica sección final del juego para terminar, ¿eh? Y aquí creo que es para la mecha. No puedo llegar ahí. No creo. Como el aceite y el agua. No necesita más. Si has subido mi montaña rusa, ¿por qué no te has cocido en mi piscina de lava derretida? Elaine debe haber tocado los controles y reconducido las vías. Sí, ella será mi muerte, quiero decir otra vez. Pero no puedo evitar amar a esta... ¿Qué tal, José Carlos? ¡Come muerte ardiente, Zeko! ¡Maldición! Demasiado tarde para irme. Joder, mira que no tiene mucha cosa este puzzle, tío. Eso no acepta monedas. La varita mágica. Eso no necesita que te... Prefiero guardarme esto. Wow, eso... He perdido ese coche. Está muy caliente para coger. Wow, qué quemadura. Oh no, falla algo, tío. ¡Ey, Zeko! Soy yo, tu peor pesadilla. Sí, tengo que poner la cuerda con el barril. Pero no recuerdo cómo coger el fuego. A lo mejor tengo que probar que lance el fuego aquí. De chat. Vamos a probar. Es una de esas cuerdas inflamables de dinamo monoeléctricas. Sería una buena mecha. Es una de esas cuerdas inflamables de dinamo monoeléctricas. Sería una buena mecha. ¿A que sería una buena mecha? Está perfectamente donde está. No puedo usar un globo con eso. La varita mágica no afecta. No necesita más especias. No creo. Como el aceite y el agua. Prefiero guardarme estos trocitos de tártar. Como el aceite y el agua. Como el aceite y el agua. Prefiero guardarme estos trocitos de tártar. Eso no necesita que tenga espuma. No puedo usar el brazo del esqueleto. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. Es una de esas cuerdas inflamables de dinamo monoeléctrica. Claro. Sería una buena mecha. Tiene una buena mecha, no se ha jodido, es lo que estoy intentando. El barril de ron no me deja recuperarlo. Me falta algo, que no sé qué es ahora mismo.
No. Es el Capitán Marley y el abuelo de Elaine. ¡LeChuck ha vuelto! Greco, te seguiré por esta montaña rusa hasta que seas mi esclavo, muerto viviente. Le tendré que echar algo a él, supongo. A ver. ¡Paz! ¿Salud? ¡Mal hecho, Threepwood! Demasiado tarde para irme. Era algo así, ¿eh? Demasiado tarde para irme. Vamos a probar en cada zona. ¿Para cuándo la segunda parte de Resident Evil 7, de Final Fantasy 7 Remake? Bueno, es complicado, eso tardará. ¿Salud? ¡Mal hecho, Threepwood! Está casi cortada ahora. ¡Maldición! Demasiado tarde para ir. No. Bueno, Pactaboy, cada persona es un mundo en ese sentido. No puedo llegar ahí. No sé si se afectará algo, a lo mejor no, ¿eh? Como el aceite y el agua. No puedo usar la cuerda con eso. No puedo usar la cuerda con eso. A ver, es que tendría que poner la mecha para que estornudara, pero no me deja poner la mecha, tío. Es lo que me raya. Voy a probarlo. Voy a probar ir a la nieve, a ver si se funde algo. ¿Qué puede ser? Que a lo mejor se vea algo que es inflamable, no sé. Que no me acuerdo bien. Vamos a esperar aquí. De estornudar en el Yeti. Sí, es lo que. Pero es que necesitaría la cuerda, en verdad, puesta, pero. No sé. Maldita sea, aquí viene. Sí, señor. Y seguiré persiguiéndote hasta que consiga convertirte en un muerto viviente. ¡Vas a la ventana! Es el final del juego, es que estamos al final. ¿Ves? Tengo que poner la cuerda, pero no se pone. No sé por qué, no se pone. No me deja ponerla, ¿eh? Si es que el problema es que no me deja ponerla. Luego está la otra llama, que no consigo pillarla, que es la de aquí. Es que no consigo cogerla, tío. No consigo coger el frasco de aceite. No creo. ¡Oh! Seguro que estará. Es un frasco de aceite caliente para la lámpara. Coño, tío. Tengo que bufarlo. No me había dado tiempo nunca, a probarlo. Sí, está empapada de aceite y será inflamable.
Nunca me había dado tiempo a intentar soplarlo. Ahora sí, ya está hecho. Bueno, no está hecho del todo, pero casi. A esperar al Echak. Eso no es algo que pida a gritos aceite de lámpara. No, ¿seguro? Eso no es algo que pida a gritos aceite de lámpara. No te rindes tan fácilmente, ¿verdad? Jamás me rindo. Y tengo toda la eternidad para cazarte. Sombrero de las llamas de un... No, era, no era para nada eso. No servía para nada lo del sombrero. Simplemente efectos del escenario. La tripulación. El señor Limón. Otro directito de 3 horas, como habíamos dicho. ¡Corre, mortal! Pero no olvides a tu adversario, Murray. Recuerda mis palabras. ¡Volveré a por ti! ¿Me has oído? ¡Volveré! Por malo que sea, algún día hay que traer la cuarta parte, ¿eh? La cuarta parte hay que acabar trayéndola alguna vez. Bueno, ¿qué os ha parecido? Aquellos que no lo conocíais, aquellos que lo conocíais al haberlo vuelto a revivir. Ha sido unas 6 horitas y media en total, más o menos. Que yo creo que ha estado bien, ¿no? Para cambiar un poco... Bueno, unos días un poco más desenfadados, unos días un poco más de risa, que yo creo que también viene bien con todo lo que... Con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Para desconectar un poquito. Yo creo que juegos así con unas altas dosis de humor y desenfado, yo creo que está bastante bien. Y me apetecía mucho jugarlo desde hace tiempo, ya mucho tiempo, diciendo que me apetecía realmente traerlo. Creo que hay una escena post-crédito, o sea, así que no os vayáis todavía. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. No sé si realmente os ha molado, no os ha molado, si os gustarían más aventuras gráficas en un futuro o no os gustarían. Como siempre digo, podéis proponer otras aventuras gráficas, por supuesto. No las he jugado a todas, he jugado a muchas cosas, sobre todo de los 90. Pero obviamente pues no lo he jugado a todo lo que hay. Eso está clarísimo, ¿sabes? El 4 es flojito, pero principalmente porque su control y gráficos son lamentables. Son una pedazo de mierda inmunda. Pero la historia no era mala. La historia no era mala en sí mismo, simplemente el juego funcionaba mal. Funcionaba muy mal, pero extremadamente mal. Pero el juego en sí no era malo. El juego en sí no estaba mal. Venga, esos likes arriba, vamos a llegar a esos 500 likes, ¿no? Al menos, que somos todavía 500 personas y están 400. Vamos ahí, que no cuesta nada. ¡Vaya a tope! Por los juegos antiguos. Buenas noches, loco, ¿cuándo vas a traer Reventure? Reventure lo subí en Twitch. Como era un juego tan random y tenía interactividad con Twitch, lo subí en Twitch directamente, en mi canal de Twitch. Lo hicimos entero, con todos los finales, los secretos que tiene el juego. Me saqué el 100% de los logros en Steam. Me lo saqué todo. Qué prontito y yo sin sueño. Puto horario cambiado la cuarentena. Ya, Javizar, ya. Y habrá juegos que juguemos más, ¿eh? Por ejemplo, cuando salga del Trials of Mana, vamos a volver otra vez a las 5 horitas, estas habituales, en vez de esas 3, 4 horas. Vamos a volver a esas 5 horas, sobre todo porque tenemos Trials of Mana, tenemos el Daimar, tenemos el Street of Rage, tenemos el... Se me van ya los juegos en Sakura Wars. Tenemos un montón de cosas que va a haber que darle mucha caña, que va a haber algún juego que juguemos a las dos cosas a la vez. Por ejemplo, el Trials of Mana y al Sakura Wars vamos a jugar a la vez. Vamos a ir intercambiando un poco. Por suerte, el Trials of Mana no es especialmente largo, pero van a coincidir. El Daimar habrá que esperar un poco porque quiero darle un poco más de prioridad al Sakura Wars, dado que es un juego que nos van a llegar traducido y es algo que quiero apoyar a muerte y quiero que la gente lo vea. Pero es complicado.
Hay un juego de Pantera Rosa, es brutal. Los dos juegos de la Pantera Rosa son muy buenos. Muy, muy buenos. Acabo de llegar y ya te lo pasaste, toca verlo resubido. Ahí lo tendrás, justo al terminar el directo estará resubido entero. Justo al terminar. ¿Vas a jugar al Animal Crossing New Horizons? He jugado muchísimo al Animal Crossing New Horizons. Hicimos un directo por aquí por YouTube y he hecho bastantes directos por Twitch. Bastantes, bastantes. Como no es un juego con historia, no es un juego para hacer una serie regularmente por aquí, porque aquí me gusta tener mi biblioteca de juegos, con todas las cosas guays, todas las vivencias, experiencias. Y un juego de farmeo, porque como es el Animal Crossing, a ver, es muy divertido, engancha muchísimo. Al menos a mí, pero no se presta una serie para este tipo de canal que tengo. ¿Dragon Quest de Play 2 no te llama? El Dragon Quest de Play 2 es la pollísima, es muy bueno, Manu. Ya dije que en un futuro llegará, pero en un futuro, sin prisa, pero sin pausa. ¿MI? ¿Qué es MI? Pedro Lemus. ¿Traerás el Maize? No caigo ni qué juego es el Maize ahora mismo, 2-12. Es que ahora mismo ni caigo. Después de Final Fantasy VII, este y el Super Mario RPG, ahora tocaría algo de Play 2 en Play 1, me gustaría. A ver, sí que es cierto que hemos avanzado, ¿no? Hemos jugado un juego del 96, que es el Super Mario RPG, ahora un juego del 97, uno de la Super Nintendo, otro de PC. Re bien, ¿no? Pero solo hay dos días. Recordad que el 23 por la noche tenemos directazo de Trials of Mana a las 12 de la noche. Yo le regalé al Animal Crossing a mi madre y le ha gustado tanto que se ha pillado la Lite para poder tener dos islas. ¡Lol! Vaya vicio, vaya enganchada, se ha pegado Javizar. Bueno, eso mola, ¿no? Los Tales of Monkey Island no me gustan nada. Odio el trabajo de Telltale. Hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Hay muchísima gente que le encanta, pero para mí fue un insulto a la saga. Para mí fue un insulto a la saga. ¿Subirás Harry Potter? Ojo, Juanra, que ya dije que a la que anuncien Harry Potter, el Harry Potter nuevo que se supone que tiene que salir, que cojo y subo desde los primeros de Play, ¿eh? Que no es broma, que yo estoy muy loco. Cogemos y nos hacemos un maratón ahí de la semana del Harry Potter. Y nos subimos toda la saga de juegos de Harry Potter ahí, pa, 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 y flipándonos, ¿sabes? Y disfrutando como un niño. ¿Qué tal, David Muñoz? Bienvenido. Indiana Jones en la Atlántida, ya lo dice el canal, no lo tengo. En un futuro estará, pero no lo tengo ahora mismo. No sé si te gusta, pero te recomiendo Galerians y Parasite Eve 1 de Play 1 ambos. Sé que los amarás. Pedro, ya tienes subido Parasite Eve 1. ¿Cómo te quedas? El 2 no, el 2 hay que subirlo todavía. Pero el 1, si lo buscas en el canal, lo encuentras. ¿Qué te parece? Este parque de atracciones es genial, papá. Seguro, hijo. Pero los rumores dicen que el hombre que construyó este lugar está enterrado aquí. Y dicen que, hasta hoy, su cuerpo congelado permanece en los túneles, en algún lugar bajo el parque de atracciones. Y se ha cerrado el juego directamente. Pero bueno, aquí terminaba. Pero se ha cerrado el juego directamente. Ha hecho pam y se acabó. Así que nada, amigos, amigas, de verdad, gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que hayáis disfrutado a tope. Espero que os hayáis reído. Espero que hayáis desconectado un poco, que es mi intención de siempre, que lo paséis bien. Y pues, por supuesto, pues pasar un buen rato charlando, disfrutando de los videojuegos, ya sean nuevos, ya sean antiguos, ya sean de donde sean. Mañana tengo varias cosas pensadas que no estoy 100% seguro de qué es lo que traeré. Pero bueno, ya veremos. Ya lo veréis programado mañana al mediodía. Y así un poco de sorpresa, un poco de suspense. Así que nada, ya sabéis, si no lo habéis dado todavía, una manita arriba que siempre ayuda muchísimo. Compartir el vídeo por vuestras redes. Suscribiros o no lo estáis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, la cajita de comentarios, donde pone añade un comentario público. ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Otros juegos que os gustaría ver en el canal? Lo que queráis, que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis mucho a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Hoy he contestado gran parte de comentarios. Me he tirado como 2 horas, literalmente, contestando comentarios. Y me faltan todavía como la mitad o más por responder. ¡De locos! Pero se agradece. Lo terminaré contestando todos, pero poquito a poquito. Que no doy abasto. En fin. Un fuerte abrazo y mañana más y mejor. Chao, chao.